Estamos listos, 17 horas con 2 minutos, qué gusto que nos acompañen, oyentes, amigos de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión, en Santo Domingo de los Áchilas, un nuevo reporte especial del informativo a primera hora a través de los medios que integran Unión Soberana, la soberana del aire, por cierto. Estamos acá en Pichincha, en señal abierta, en 89.7, en Manabí 88.5, Esmeraldas 97.5. Estamos en internet a través de www.radiomajestad.com. Estamos en Santo Domingo a través de Majestad Televisión y por el canal 3 de TVNet. Igualmente estamos ya en vivo a través de Facebook en las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. En este miércoles 9 de octubre del 2019 generamos un nuevo reporte en torno a los hechos ocurridos en el curso de la jornada del día de hoy y obviamente nos retroalimentaremos con entrevistas, con reportes en exteriores y por cierto con los mensajes que ustedes, amables oyentes, televidentes, nos puedan generar a través de nuestras redes sociales. Recordar la cuenta Twitter @primerahora_s. Qué gusto que nos acompañen. Alexis Moncayo, quien les habla, Fabricio Vela, los contertulios, junto a ustedes en esta jornada. DJ Line, Juan Pablo Constante en el control master, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Contertulio. Hola, contertulio. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente poder estar junto a ustedes en esta tercera emisión de A Primera Hora en estas jornadas supremamente especiales que está viviendo el país. Hoy día 9 de octubre de 2019. Estamos informando desde muy temprano de todo lo que ocurre acá en la capital de la República, en las diferentes provincias también, y lo que sucede en Guayaquil, donde hace pocos minutos el exalcalde Jaime Nebot y líder del Partido Social Cristiano y del Movimiento Madera de Guerrero ha tenido una presentación ante su público, ante sus simpatizantes, un discurso bastante fogoso y quizás bajándole un poco el tono a lo que fuera esa brevísima declaración y desafortunada declaración de horas de la mañana, donde refiriéndose a los indígenas que estaban movilizándose hacia la ciudad de Guayaquil, él sugirió que se queden en el páramo. Eso más adelante lo estaremos comentando con Tertulio, lo mismo haremos con respecto de la rueda de prensa que brindara pasado el mediodía el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, desde la ciudad de Guayaquil. Los últimos acontecimientos, publicaciones a través de internet y redes sociales de las distintas autoridades nacionales con respecto de los acontecimientos de las últimas horas y unos reportes que hemos logrado hacer para aquellos que nos cuestionan la comodidad de hacer periodismo desde el escritorio. Hoy decidimos trasladarnos hasta el Parque del Arbolito y ver cómo están las cosas en el lugar donde ahora mismo se concentra el movimiento indígena que llegó hasta la capital de la República desde el pasado domingo, contertulio. Ahí le quiero pedir al contertulio que empecemos por ahí justamente. Relátanos, contertulio, cómo encontraste el ambiente en el Parque del Arbolito. A ver, justo yo llegaba al Arbolito, estoy hablándote de tipo 3 de la tarde, y era el momento en que estaban regresando de la marcha que fue hasta el centro de la ciudad y que fue repelida por la fuerza pública. Estaban ya por servirse los alimentos. Había un grupo de chicos, tengo entendido que estudiantes, reporteros, colegas de profesión, amigos periodistas que estaban en la cobertura en el centro histórico, me indicaron que esos brotes de violencia que ocurrieron en la marcha, en la movilización que recorrió las calles del centro de Quito, no fueron brotes de violencia provocados por la dirigencia o por los indígenas. Hubo algunos estudiantes que fueron los que ocasionaron ese tipo de situaciones y brotes de violencia, ¿no? Y esos cruces ahí de lanzamientos de gases y piedras con la Policía Nacional. Que eso no fue provocado por los manifestantes de la concentración indígena, eso me lo han dicho a través de mensajes de WhatsApp y conversaciones que hemos tenido con colegas periodistas que están en la zona de los alrededores del Palacio de Gobierno, de la Plaza del Teatro, de la Plaza de la Independencia. Conversamos con algunos líderes indígenas, más adelante les vamos a presentar parte de esas entrevistas que logramos hacer, intervenciones, el momento en que se estaba haciendo desde
la parte interna de los predios de la Casa de la Cultura, el llamado a los dirigentes de la CONAIE, de la Ecuarunari, de las diferentes filiales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas para que acudan a la reunión. Finalmente decidieron en ese momento empezar a ampliar las voces y dar la palabra a los dirigentes de base de la organización indígena. Esperaban que llegue Leonidas Issa, que llegue Yacu Pérez Huartambel, que llegue Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, pero finalmente fueron las bases quienes tomaron el micrófono y más adelante les vamos a presentar lo que fueron las intervenciones de estos dirigentes de base de la organización indígena, donde dijeron que de parte de ellos, con Tertulio y amigos, no había posibilidad a establecer un acuerdo con el gobierno siempre y cuando el objetivo final y la consecución de ese acuerdo sea la derogatoria del decreto 883 que señala la eliminación de los subsidios de los combustibles. O sea, no hay negociación en marcha si es que no se decreta la derogatoria de ese documento ejecutivo. Los indígenas piden que se derogue la eliminación de los subsidios que da lugar al incremento de los combustibles. Palabras de los dirigentes indígenas. Ustedes lo van a escuchar más adelante. Ellos incluso hablaban en ese momento con Tertulio y amigos de sanciones, de aplicar la justicia indígena a sus dirigentes que traicionen los postulados de las bases. O sea, a esta hora, con Tertulio y amigos, yo no sé qué tanto es que han avanzado los diálogos de los indígenas con el gobierno nacional, como lo anunciara al mediodía el vicepresidente Sonnenholzer. Con estas declaraciones, con los tweets además que han sido emitidos por tanto la CONAIE cuanto sus filiales, la CONFINIAE, que es la filial de la CONAIE y que agrupa a los indígenas de la Amazonía. Realmente es compleja la situación, es decir, hay un anuncio del vicepresidente que además debo decir, haciendo una lectura de las declaraciones del vicepresidente de la República, no sé si logramos descargar las declaraciones del vice o no las tenemos. Ya, ok, más adelante las vamos a ver si revisamos un extracto de la declaración del vicepresidente de la República, porque claro, yo sentí a un Otto Sonnenholzer muy seguro de sí mismo, con un discurso mucho más potente si lo comparamos con el discurso del propio presidente Lenín Moreno. Un discurso que además tuvo algunos matices que sí creo que deben invitar a la reflexión, al análisis, a una lectura mucho más profunda. Por ejemplo, aquello de los extranjeros que han sido detenidos, el anuncio de que no va a haber ningún tipo de contemplación con los extranjeros que eventualmente hayan tenido algún o se crea que tienen algún tipo de relación con los hechos vandálicos que enfrenta al momento la República. Me parece que eso hay que matizarlo un poco, ¿no? Creo que es una parte muy compleja. Lo del máximo rigor de la ley, que no habla ningún tipo de tolerancia, habló inclusive de lo que señala el Código Orgánico Integral Penal respecto de sanciones, habló de 18 años, ¿no? Me parece. 18 años por terrorismo, cuando se refiere a la toma de las instalaciones de Petroamazonas por parte de las autoridades provinciales de Sucumbíos. Entonces, esas declaraciones hay que leerlas. Y claro, habrá gente que respalde esas declaraciones y habrá gente que obviamente las cuestione. Desde mi particular punto de vista, fue una declaración muy potente, pero hay que matizarla, hay que ir desmenuzándola porque tiene estos elementos que evidentemente invitan a la reflexión. Quisiera rodar las imágenes rápidamente, el contertulio, y ya mismo vamos a presentar un par de reportes que grabó el contertulio en el Parque del Arbolito, pero claro, vino haciendo un recorrido ante las dificultades para poder llegar hasta el sector del Arbolito. El contertulio se trasladó en bicicleta, él sí es ciclista, él sí avanza, yo no avanzo, no soy ciclista, ni siquiera tengo bicicleta, pero el contertulio sí lo logró. El contertulio recorrió a las 6 de diciembre, póngale play por favor a las imágenes sobre la avenida 6 de diciembre para que más o menos ustedes tengan una idea de lo que está pasando en esta que es una de las principales arterias longitudinales que tiene el Distrito Metropolitano de Quito. Una avenida prácticamente abandonada, creo que, no sé si coincides conmigo, contertulio, ni en domingo se ve una avenida así, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De hecho, desde la Colón hacia el sur está ya suspendido el servicio de Ecovía. Únicamente tiene servicio de este corredor central desde la Colón hacia el norte. Entonces veías mucha gente caminando con sentido norte-sur. No sé si es gente que se vaya a sumar a la
concentración de los indígenas, no tengo ni la menor idea de eso, pero hay mucha gente que transitaba con dirección norte-sur, mucha gente también en bicicleta, mucha gente en bicicleta en el corredor de la Ecovía, pocos autos, el tránsito en este momento es muy muy fluido en la capital de la República, y eso que no está, digamos, vigente la restricción vehicular del Hoy No Circula. Por otro lado, contarte que los locales comerciales, en su gran mayoría, con Tertulio y amigos, están cerrados. Una gran mayoría de locales comerciales están cerrados. O sea, no, totalmente irregular. Hay bancos, inclusive fuera de la zona, en la que están ocurriendo ahora mismo los enfrentamientos, los incidentes, las marchas, las protestas. Locales que están muy lejos de allí, pero sin embargo hoy no decidieron trabajar. Hay agencias bancarias que no abrieron sus puertas. Es decir, tenemos una ciudad prácticamente paralizada en un día que no debía ocurrir porque el feriado va a ser el día viernes. No sabemos qué vaya a pasar mañana. Está claro, y con este escenario, está claro que mañana no va a haber clases, por ejemplo, más allá de que estamos a la espera de una ratificación por parte del Ministerio de Educación, pero yo no veo ningún tipo de ambiente para que el día de mañana se puedan reanudar las actividades docentes. Déjame contarte con Tertulio, contarles a nuestros amables televidentes y oyentes que el día de hoy el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha emitido un comunicado. Este comunicado puede tener múltiples lecturas, lo voy a leer tal cual. Comunicado 2019-09-10-CCFFAA-DIR-C.S. Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales, a los decretos ejecutivos número 884 y 888, y al encontrarse vigente el estado de excepción, hacen un llamado a todos los actores involucrados en el paro nacional convocado para este día, que se tenga en cuenta los graves efectos que pueden generarse como resultado de los diferentes actos de violencia, vandalismo y delincuencia común que afecten a la propiedad pública y privada, así como a las instalaciones e infraestructura de carácter estratégico, histórico y patrimonial, entre otros, el Palacio de Carondelet. Las Fuerzas Armadas actuarán en estricto cumplimiento de las normas y procedimientos legales correspondientes, por lo que deslindan todo tipo de responsabilidad en el cumplimiento de su deber. ¡Ojo! Este segundo párrafo del comunicado me parece que es el que evidentemente podría tener múltiples interpretaciones. Lo voy a repetir. Las Fuerzas Armadas actuarán en estricto cumplimiento de las normas y procedimientos legales correspondientes, por lo que deslindan todo tipo de responsabilidad en el cumplimiento de su deber, y las consecuencias que se originen serán de responsabilidad exclusiva de los actores que han generado esta convulsión social, en especial de sus líderes y dirigentes. La institución militar exhorta a la ciudadanía a mantener el orden y la paz social, denunciar a quienes encubiertos en la protesta se encuentran efectuando actos vandálicos y delincuencia común que pongan en riesgo la tranquilidad y la seguridad de los ecuatorianos. Quito, 9 de octubre del 2019, Dirección de Comunicación Social del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lees este comunicado? Con preocupación. Creo que no llegamos finalmente a un punto intermedio. Creo que, insisto, no hay ahora mismo una salida pacífica a este conflicto. Y, a ver, entre una de las tantas cosas que dijo el vicepresidente Sonnenholzner y que a mí me dejó profundamente preocupado y con muchas dudas, es el hecho de que él felicitó el accionar de la fuerza pública, dijo que el trabajo de la policía y de las Fuerzas Armadas hasta este momento ha sido impecable y que no ha habido lugar a violaciones de derechos humanos. Con Tertulio, entonces, Amnistía Internacional, Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus alertas, de sus comunicados, Adolfo Pérez de Esquivel, que se ha pronunciado a través de sus cuentas en redes sociales, ¿qué país están viendo ellos? ¿Qué país está viendo el gobierno? ¿Qué país estamos viendo a los ciudadanos a través de las redes sociales y a través de lo que informan los medios de comunicación también? Porque hay medios que ya han empezado a transmitir en vivo lo que sucede en las manifestaciones. Yo, por lo menos, sí me quedo con preocupación por la declaración de Sonnenholzner y por el comunicado de Fuerzas Armadas. Sigo insistiendo, más allá de los intereses particulares que puedan tener
la gente del gobierno, el Partido Social Cristiano, creo, Fuerza Compromiso Social o la bancada de la Revolución Ciudadana o el correísmo, como les llaman. Más allá de eso, hay un país que está en juego. Hay ciudadanos que están ahora mismo en las calles, hay ciudadanos que están manifestando su oposición a las medidas económicas. Hay ciudadanos que están en un profundo momento de disconformidad y de descontento con las decisiones que ha adoptado el gobierno. No lo estamos diciendo nosotros, lo dijo el alcalde Yunda en una conversación que tuvo con este medio de comunicación y con estos periodistas al mediodía. Yunda dijo, el responsable de lo que estamos viviendo ahora, que todo el mundo, los influencers, sobre todo en redes, le piden a Yunda que salga, el responsable de todo esto es el gobierno a raíz de las medidas económicas. Lo ha dicho Ramiro Aguilar en estos micrófonos, lo dijo hoy Marcelo Solórzano, dirigente del Parlamento Laboral. Entonces, me parece que estamos viendo distintos países, estamos no viendo un solo Ecuador. Ahora parecería con Tertulio que hay varios países. La realidad para unos y para otros es distinta. Yo creo que esto no nos va a llevar, por el momento, a obtener una salida consensuada, una salida pacífica, tranquila, sosegada, mesurada. Por ahora, discursos incendiarios a toda hora, sí, todo el tiempo. Y de lado y lado. De lado y lado. Yo acabo de estar en el arbolito. Los dirigentes no quieren saber nada de un proceso de negociación con el gobierno que no implique la derogatoria del decreto. El gobierno, ¿qué dice? Sigue insistiendo, en lugar de concentrarse en el tema de los que están hoy movilizados, insistiendo en el correísmo. Hoy la ministra de gobierno habló de la prefecta de Pichincha, habló del prefecto de Manabí. Siguen hablando de Correa y de Maduro. Maduro no está en el arbolito, Correa no está en el arbolito, o sea, concentrémonos en atender las necesidades de la gente que hoy está manifestándose. ¿Por qué? Porque le suben el pasaje, porque le suben el flete, porque le sube el gas, porque le sube el almuerzo, porque le suben los productos que llegan al mercado contra todo. Sí, así es, así resulta. Además, lamentar algunas declaraciones. Vean, yo he sentido por parte de algunos, no solo dirigentes políticos, sino también de ciudadanos, entrevistados por algunos medios de comunicación que estuvieron con sus señales en vivo desde, por ejemplo, algunas calles de Guayaquil a propósito de la marcha. Créeme, con tertulia, amigos, amigas, yo me he quedado espeluznado porque me parece haber regresado a ciertos discursos, sobre todo de los noventas, cuando algunos patricios guayaquileños, desde mi particular punto de vista, y es mi criterio absolutamente personal, de ingrata recordación para la República. Yo defenderé la unidad de este país. Lo hice antes, lo hago hoy, lo haré mañana. Este es un país unitario. Aquí no se trata que Guayaquil es un estado dentro del estado, no se trata que la CONAIE es un estado dentro de un estado. Me parece que ayer o anteayer igualmente condené y critiqué públicamente esta decisión de la CONAIE de declarar el estado de excepción indígena en sus territorios. O sea, eso no tiene sentido. Aquí el único que puede declarar el estado de excepción es el gobierno legalmente constituido. Y guste o no, el gobierno legalmente constituido lo lidera Lenín Moreno Garcés. Él es el presidente de la República. Pero claro, me invita a la reflexión, ¿no? Y recordar cuando algunos dirigentes en los noventas, dirigentes políticos guayaquileños, sobre pretexto de la autonomía, más bien manejaban discursos separatistas y planteaban, ¿no?, la necesidad de la autonomía, que no era otra cosa que el separatismo de Guayaquil respecto de las otras ciudades del país. El, por ejemplo, hacer marchas en el puerto principal y quitar de la calle Pichincha, en el centro de Guayaquil, el letrero, o decir, casi como siendo bromistas, pero una broma de muy mal gusto, que Quito viene del verbo quitar. O sea, básicamente eso. Me da la impresión que al haber escuchado algunas declaraciones de ciertos partícipes de la marcha de hoy Guayaquil, me parece como haberme teletransportado a los noventas cuando escuchaba estos discursos separatistas. Y referirse pues a algunas personas, a los indígenas como los indios, como los malvivientes, etcétera. Es decir, más mesura. Yo quiero insistir en aquello. Puede ser cansón. Puede ser repetitivo, pero mientras dure esta crisis, al menos dentro de este espacio y dentro de estos micrófonos y a través de estos medios de comunicación que tenemos la oportunidad de que se escuche nuestra voz a nuestro público, vamos a insistir en la necesidad de bajar las tensiones, de cambiar esos discursos, de condenar esos discursos. Esos discursos son absolutamente condenables. Tenemos a Paul Granda, ¿verdad? Vamos a tomar contacto ahora mismo mediante videollamada con el doctor Paul Granda. Él es el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Vamos con él a hacer una valoración dentro de los principios de pluralidad y diversidad que tiene este espacio de noticias. En nuestra emisión de las 11 hasta la 1 tuvimos aquí en nuestra mesa de trabajo a Marcelo Solórzano, por ejemplo, con una visión crítica respecto del papel, del rol que ha jugado el gobierno en esta crisis de carácter social y de carácter política. Doctor Paul Granda, bienvenido, muy buenas tardes. Les saludamos a Alexis Moncayo y Fabricio Vela desde el informativo a primera hora a través de Majestad FM y también Majestad Televisión. Nos escucha, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor. A ver, ¿tenemos al doctor Granda? ¿Lo tenemos? Hola, hola. Doctor Paul Granda, ¿nos escucha? A ver, ¿hay alguna dificultad? Parece que no nos escucha el doctor Paul Granda. Es el cable. Sí, sí. Veamos si es el cable. Si no, hoy mismo habrá que cambiar ese cable, ¿eh? Doctor Paul Granda, ¿nos escucha ahí? Perfecto, perfecto. Doctor Paul Granda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hagamos una valoración de lo que está pasando en el país. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Mire, me escucho un poquito el retorno. Voy a tratar de no... Sí, eso, perfecto. Ahí se escucha mejor. Mire, la situación del país, como ustedes saben, es una situación con ciertos niveles de conflictividad. No podemos negarlo. Lamentablemente, un conjunto de expresiones del sector indígena, del sector de los trabajadores, se ha distorsionado por la intervención de ciertos sectores que lo que buscan de alguna manera es generar el caos, y eso se evidencia en algunos lugares del país, es decir, saqueos, gente asaltando a ciudadanos, golpeando vehículos que están circulando por la calle, lo cual es absolutamente reprochable y nosotros lo rechazamos. Frente a ese tipo de acciones, evidentemente hay que actuar con la rigurosidad que corresponde en el marco de la Constitución y la ley. Sin embargo, reconocemos que existen estas manifestaciones del sector de los campesinos, del sector indígena, del sector de los trabajadores, que requieren ser escuchados, y es natural y es normal. Nosotros hace pocos minutos acabamos de presentar una propuesta para que sea parte de un espacio de diálogo, de discusión con estos sectores respecto de un conjunto de medidas compensatorias o medidas compensatorias que efectivamente apoyen a los sectores más vulnerables del país, como no puede ser de otra manera. Pero yo creo que este es el momento, además, en donde requerimos todos los ecuatorianos y ecuatorianas que esa voz de paz, que esa voz de conciliación, que esa posibilidad de que tengamos una discusión plural sobre los temas, sea la forma en la que se resuelvan los conflictos que se pueden estar y que se están presentando en algunos lugares. ¿Hay, doctor, tal vez en este momento algún tipo de confirmación? Sabemos de que de parte de Naciones Unidas, de la Iglesia, se han ofrecido como mediadores y que estarían reunidos desde horas del día de ayer, pero en este momento, ¿hay autoridades del gobierno nacional que estarían ya sentándose a dialogar, a conversar con la dirigencia indígena? ¿Y cuáles podrían ser los puntos para un posible acuerdo? Mire, el día de ayer nosotros, por invitación precisamente de Naciones Unidas, se invitó tanto al gobierno nacional como a los sectores que usted ha hecho referencia, para establecer un mecanismo de diálogo. Asistimos todos, nosotros por supuesto no somos de excepción, pero no solo eso, sino que nosotros tomamos una posición rápida, oportuna, en el sentido de que con mucho gusto aceptamos esa presencia de Naciones Unidas, de la Iglesia y de las universidades del país. Entiendo yo que la reunión de Naciones Unidas con las organizaciones sociales y fundamentalmente con el sector indígena y de trabajadores también ha dado ese resultado positivo. Ahora queda por sentarnos en la mesa de diálogo, y eso es lo que nosotros aspiramos. Como decía, nosotros hemos dado un paso adelante porque además habíamos tenido preparado, diseñado un conjunto de acciones que pueden representar unas medidas compensatorias, digamos, frente a la eliminación de un subsidio pernicioso que lamentablemente ha distorsionado la economía del país, y que el presidente Moreno ha tomado la valentía de enfrentar la eliminación de ese subsidio que lamentablemente no beneficia a las mayorías, sino beneficia a los contrabandistas que se estaban llevando nuestro combustible por las fronteras a los países vecinos, o que beneficiaba a aquellas personas que sí tienen posibilidades de pagar un combustible a precio internacional. Dicho sea de paso, esa eliminación del subsidio va a representar además que el costo de ese subsidio no sea mayor o no sea de los más altos a nivel regional. Es decir, eso vale la pena también decirlo, pero entendemos que eso genera unos ciertos impactos en la economía y que efectivamente necesitamos establecer mecanismos de compensación, sobre todo a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, en materia de sistemas de riesgo parcelario para los campesinos, en materia de tierras, de titularización de tierras, en materia
de lo que representa la producción en el campo, como por ejemplo el financiamiento, el seguro agrícola, kits tecnológicos, maquinarias, semillas, incluso capacitación, formación para el manejo de ganado, etcétera, etcétera, y también en materia de educación, en materia de transporte y en materia de equidad y participación. Entonces, nosotros hemos propuesto ya a Naciones Unidas ese conjunto de propuestas, o sea, conjunto de ideas o de políticas, para que sean discutidas, esperemos pronto, ya en una mesa de diálogo con la CONAIE y con las organizaciones indígenas y, por supuesto, con también las organizaciones sindicales. Permítame, doctor Paul Granda, que está en la línea directa con nosotros a través de videollamada, presidente del Consejo Directivo del IES, dar cuenta del comunicado que hace pocos segundos fue emitido por la cuenta oficial de Naciones Unidas. Ante el pedido del Gobierno Nacional, el Sistema de Naciones Unidas, junto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, mantiene reuniones preliminares con distintas organizaciones de la sociedad para restablecer la paz y evitar una escalada mayor de la confrontación y garantizar condiciones para una protesta pacífica, respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Nuestro propósito es explorar la posibilidad de generar un espacio seguro para que los actores principales encuentren una salida a la compleja situación que vive el país. Las organizaciones con las que se han mantenido reuniones preliminares, no negociaciones, han acogido favorablemente estos buenos oficios compartiendo sus preocupaciones. El Sistema de Naciones Unidas agradece los gestos unilaterales de buena voluntad de las partes para intentar bajar las tensiones. De ser la voluntad de todos los actores, el Sistema de Naciones Unidas está dispuesto a colaborar como facilitador de un proceso transparente e incluyente que permite encontrar soluciones efectivas para el bien común. Hasta tanto, reiteramos el llamado a la calma y a la construcción de un clima de paz en el país. Este es el comunicado, doctor Granda, con tertulio, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven, emitido por Naciones Unidas sobre, se entiende, estas conversaciones que se están manteniendo. Yo le quiero preguntar al doctor Paul Granda, le quiero preguntar, ¿con quiénes se han sentado a conversar? ¿Podemos conocer nombres o representantes de qué gremios ya están sentados en la mesa de diálogo con las autoridades, los delegados de la función ejecutiva? Mire, yo creo que es importante en estos temas, sobre todo cuando son tan delicados, ser precisos, y otro factor que resulta importante, ser prudentes. Efectivamente, lo que dice Naciones Unidas es verdad. Es decir, de manera unilateral, y en algunos espacios en donde hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos sectores, se ha empezado a establecer cuál sería ese mecanismo de diálogo. Dejemos que esto se formalice, esperemos por el bien del país, creo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas no tenemos más violencia. Que se formalice este espacio y se dan con todos los actores representantes del sector indígena. No se olvide que prácticamente en una organización son muchísimas organizaciones que son y son parte de la vida de los sectores indígenas, y también son muchas organizaciones del sector laboral que están representados en el Ecuador. Entonces, esperemos que se formalice este espacio y esperemos que efectivamente pronto podamos iniciar ya una discusión de esas propuestas, que creo que es lo que la gente espera. La gente espera resultados, la gente no quiere estar en la calle, la gente no espera violencia, no quiere estar sujeto a una situación de incertidumbre. La gente quiere respuestas contundentes y esa es la voluntad del Gobierno Nacional y esa es nuestra posición. Yo espero que pronto, quizás en las próximas horas, ese diálogo pueda ya ir sobre concreciones y darle resultados importantes para la ciudad. Doctor Granda, ¿ustedes como Gobierno Nacional están dispuestos a asumir el costo que significaría el mantener y sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, considerando que producto de ese acuerdo hay malestar de parte de la población, un sector de la población, del movimiento indígena en concreto, que no está por la línea de la imposición de esas condiciones del acuerdo? Y le pregunto esto a usted, que fue parte del movimiento Alianza País y fue candidato en la época del gobierno anterior, que sostenía una tesis de centroizquierda que se oponía fondo. Mire, es pernicioso, es irresponsable, digamos, en este momento, hablar bajo términos de que un acuerdo con un organismo internacional es malo o bueno. La situación en la que recibimos la economía del país no era la mejor. El Ecuador no tenía credibilidad. Si usted quería emitir bonos para obtener financiamiento, los bonos eran a tasas de interés altísimas. Si es que el mercado internacional le aceptaba, digamos, esa oferta de bonos del Estado ecuatoriano. Frente a esa situación, lo que nos correspondía a nosotros es recuperar la credibilidad internacional, disminuir el riesgo país. Y eso es lo que hicimos. Es decir, recuperar la credibilidad, no solamente conversando con el Fondo Monetario, que si usted me pregunta a mí, no es lo que más me gusta, pero era necesario recuperar la credibilidad a nivel nacional. Y no solo con el Fondo Monetario, sino también con los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, la Agencia Europea de Cooperación.
con todos esos organismos desarrollamos una estrategia que nos permitió recuperar la credibilidad y que nos abrió la puerta a un financiamiento, porque el país no tenía acceso a financiamiento producto de una política irresponsable de endeudamiento y fundamentalmente con un país, con un importante país del planeta. Dicho esto, lo que nosotros hemos hecho es dar ese primer paso. Y obviamente ese primer paso nos lleva a tener un financiamiento que de alguna manera nos da un oxígeno, pero que no es suficiente. ¿Por qué? Porque como en cualquier economía, incluso si usted quiere ponerlo en términos particulares, este país gasta más de lo que ingresa. Y si gasta más de lo que ingresa, tiene que equilibrar sus cuentas fiscales. Y eso es lo que estamos haciendo. Y uno de los elementos que distorsionan la economía nacional son estos subsidios absurdos que lamentablemente han durado muchísimos años en el Ecuador y que lo único que hacen es distorsionar la economía y engañarnos, hacer demagogia, hacer clientelismo. Entonces, eliminado esto, es obviamente un tema de una decisión compleja, difícil, nosotros no lo negamos, pero es una labor que tenemos que hacerlo con responsabilidad. Este gobierno no está pensando en las futuras elecciones como le corresponde a un gobierno nacional. Un gobierno nacional no puede pensar en las futuras elecciones y hacer que la economía tarde o temprano se venga abajo. Hay que ser responsables. Y en esa línea de conducta, efectivamente, teníamos que buscar a través del pragmatismo mejorar las condiciones y, sobre todo, cómo le ven al Ecuador a nivel internacional. Se ha dado un primer paso, pero estamos a punto de concretar un segundo paso que creo que no es bueno para el Fondo Monetario, pero es bueno para el Ecuador. El Fondo Monetario es un prestatario, como cualquier otro. Es decir, que le cobra una tasa de interés. Dicho de paso, una tasa de interés menor a los créditos que se empeñaban con China, por ponerle un ejemplo, y que se responden a coyunturas económicas distintas. Entonces, no satanicemos. En este caso, hay que sacar al país adelante, y ese es nuestro objetivo, y esa es la labor no solamente del gobierno, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Doctor, usted lo ha dicho ahora, han repetido durante las últimas intervenciones en estos días, lo dijo también el vicepresidente Sonnenholzner en la rueda de prensa del mediodía, es un gobierno que no piensa en las próximas elecciones. Yo no sé qué tan cierto sea eso, más allá de que Lenin ha dicho yo no quiero buscar la reelección, pero Moreno sí ha mencionado otros nombres, ha dicho ojalá en su momento gobierne en Ecuador Nebot o Lasso. El presidente Moreno ya habla de otros candidatos, entonces daría la impresión de que sí están pensando en el Ecuador que están dejando para el próximo gobierno. Yo no le he escuchado al presidente Moreno promocionar la candidatura ni de Nebot de Lasso. Les mencionó ayer si en una rueda de prensa. Es decir, yo creo que especular sobre las futuras elecciones en este momento crucial en el que estamos viviendo, le digo con franqueza, creo que no es muy oportuno. Me parece que en este momento tenemos que ver cómo resolvemos la coyuntura y pensar cómo sacamos la economía del país que genere mejores condiciones de vida para la mayoría de los ecuatorianos. Doctor Granda, ¿y cómo resolvemos esta coyuntura? Estamos hablando de los diálogos. Generando acuerdos. Yo le quiero preguntar, ¿el gobierno está dispuesto a ceder? ¿Hasta qué punto está dispuesto a ceder? Porque digo, en un diálogo, cuando uno se siente en una mesa a conversar, a dialogar, a negociar para buscar una solución, las partes deben ceder. ¿El gobierno está dispuesto también a ceder, doctor Paul Granda? Siempre. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y a encontrar puntos de equilibrio. Por ejemplo, el tema de las medidas compensatorias. Hay que establecerlas, sin lugar a dudas, sobre todo para el sector campesino. Hemos buscado una serie de mecanismos que efectivamente le permitan a los sectores agrícolas, a los sectores rurales, encontrar esas medidas compensatorias que les resulten justas y les resulten equilibradas, por supuesto. Pero no tenemos por qué subsidiar a la gente que más tiene. No podemos seguir nosotros permitiendo que tengamos combustibles subsidiados, incluso atentando contra el entorno, contra el medio ambiente. ¿No les parece a ustedes que digamos nosotros tener un combustible subsidiado que permita que en vehículos 4x4 a 10 se sigan circulando en el país a un costo baratísimo, además pagado por todos los ecuatorianos, porque el subsidio lo damos todos los ecuatorianos? Yo creo que esos temas hay que cambiar de manera radical. Por supuesto, el gobierno nacional está dispuesto al diálogo, caso contrario jamás lo plantearíamos, y no solamente a eso, sino que ese diálogo tenga concreciones puntuales, ¿no? Los oyentes nos piden que le consultemos sobre cómo quedaría la jubilación patronal, la propuesta de privatizar ese 2% del aporte. A ver, no hay un término de privatización. Lo hemos repetido veces nosotros respecto de la seguridad social no se va a privatizar. El tema de la jubilación patronal es un beneficio que reciben los trabajadores, producto de un ahorro que se va acumulando como aporte de, en este caso, los empresarios. Es un
un fondo, digamos, si cabe el término, que lo va acumulando el empresariado, y en algún momento se da o no se da en función de la jubilación, en este caso del empleado. Lamentablemente esa jubilación patronal no ha funcionado, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresarios, la mayoría de empresas, cuando llega la edad de jubilación o están cerca de la edad de jubilación, han terminado despidiéndoles a los trabajadores. Entonces, es inútil tener esta figura si no se aplica en la realidad. Lo que estamos proponiendo es un sistema que, producto de esa jubilación patronal, o de esos recursos, o de ese ahorro que se va generando, efectivamente le llegue a la gente. Habría que discutir, le digo con franqueza, un poco más a profundidad, cuáles son los términos de esa jubilación patronal. Pero más bien la idea es que esa jubilación se dé, que ese aporte se dé, que ese ahorro se dé y que esos recursos lleguen a la persona que se va a jubilar. No que se convierta simplemente en una norma que es de este momento burlada por la mayoría de quienes tienen esa obligación y terminen absolutamente nada. Entonces sí hay que discutir, yo tengo algunas observaciones, le digo en el término personal, que seguramente lo tengo que plantear a la brevedad posible, siempre garantizando el derecho de los trabajadores. Yo me imagino que por este tipo de observaciones que usted está planteando, a propósito de la pregunta que le hace el contertulio, sobre el tema de la jubilación patronal, y hay otras preocupaciones en torno a la situación de los trabajadores, digo, me imagino que por eso el Ejecutivo todavía no ha logrado enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma tributaria y laboral. No, y también le digo francamente porque si es que estos temas tienen que ser sujetos de una discusión algo más alargada en el tiempo, por citar o por utilizar un término, no estamos tampoco, digamos, cerrados a que no se pueda discutir, a que no puedan haber propuestas interesantes desde los diferentes sectores. Por eso creemos que en el marco del acuerdo, del diálogo que pueda plantearse desde Naciones Unidas, desde la Conferencia Episcopal, desde las universidades, puede ser un espacio interesante para discutir también estos términos o estos temas, como también forma laboral, ya se lo hemos dicho a los dirigentes del sector de los trabajadores, apertura para escuchar sus criterios. Si creen que no han sido escuchados sus criterios, la apertura total, como no puede ser de otra forma. Doctor Granda, ¿cómo queda la sostenibilidad del sistema de la seguridad social con los despidos masivos del sector público? Más de 25.000, ha dicho el gobierno, y hasta fin de año 10.000 más, y los del sector privado que también están saliendo en oleadas de algunas empresas. Nosotros, frente a esa situación, usted entenderá que tenemos que equilibrar nuestros ingresos. Lo que hemos hecho es una estrategia de afiliación voluntaria bastante fuerte y nos ha ido bastante bien. Hemos incrementado la afiliación voluntaria. No es lo ideal, sin duda alguna, porque siempre es bueno tener una afiliación producto de una relación de dependencia. Pero esos son los ciclos de la economía sobre los cuales también se ve afectado o beneficiada la seguridad social. Justamente nosotros hemos tenido una estrategia que nos ha permitido contener los ingresos, es decir, que no se disminuyan los ingresos producto de afiliaciones, y estamos conscientes que tenemos que hacer muchas más acciones para incrementar el número de afiliados. Eso solo se lo logra cuando la economía empieza a crecer. Si nosotros no saneamos la economía el día de hoy, si nosotros no eliminamos estos subsidios que lo único que hacen es distorsionar la economía y favorecer a los que más tienen o a los que se aprovechan de estos subsidios a través del contrabando, no vamos a tener la posibilidad de crecer económicamente, y eso es lo que quiere el gobierno nacional, es borrar este tipo de distorsiones, eliminar este tipo de distorsiones para que la economía crezca. Si crece la economía, crece el empleo. Si crece el empleo, crece el número de afiliados a la seguridad social, y eso es positivo para nosotros. Correcto. Doctor Paul Granda, agradecemos su generosidad, su gentileza de atendernos. Sería importante conocer una visión también de un representante del gobierno ecuatoriano en torno a lo que está pasando ahora mismo. Gracias por la gentileza, doctor. Un abrazo. Muy amable. A ustedes, muchas gracias y una buena tarde. Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A ver, de este diálogo queda claro, e incluso del comunicado que dimos lectura en medio del diálogo emitido por Naciones Unidas, que las negociaciones como que ya se han formalizado, no nos ha revelado con quiénes. Durante la tarde hubo comunicados de la CONAI y de la CONFINIAE descartando que se hayan sentado ya a negociar y que haya un acuerdo. Bueno, veamos si es que la situación ha evolucionado favorablemente en el curso de la tarde y a esta hora ya están conversando. Paul Granda nos ha dicho que sí, que ya están sentados a conversar con las partes, pero no sabemos con qué dirigentes y no sabemos a qué sectores representan esos dirigentes, con tertulia. Así es, esos serán, digamos, detalles que tienen que irse aclarando conforme el paso de las horas. ¿Con qué vamos ahora?
Sí. Ah, muy bien. Vamos ahí con a ver, déjeme presentarle. Por porque favor, no tienes idea lo emocionado que estoy. El contertulio hoy ha vuelto a las calles, como no podía ser de otra manera. Déjame envidiarte. Sí. Envidiarte. Yo es una de las cosas que más extraño, ¿no? Hacer reportería de campo, estar en las calles. El contertulio se ha trasladado esta tarde hasta el sector del Parque del Arbolito para el palpar in situ cuál es la situación. ¿A quién entrevistaste, contertulio? Conversamos con Luisa Lozano. Ella es dirigente de las mujeres de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Así que mucha gente que desde temprano nos estaba pidiendo por qué no hablan con los dirigentes, por qué no están en las marchas. Bueno, ahora los contertulios nos fuimos hasta allá y conversamos con Luisa Lozano. Claro, es que dicen, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Mahoma. Resulta que ha sido difícil que venga un dirigente acá, sí, porque obviamente están en reuniones. Te hacía una confesión fuera de micrófonos antes de empezar el programa, ¿no? Hoy me volví a sentir como cuando recién empecé a hacer periodismo. Volví a sentir, sí, esa adrenalina, ese entusiasmo que a veces cuando ya llevas algún tiempo en esta profesión y como también las empresas te van consumiendo la energía, vas perdiendo las ganas, ¿no? Pero hoy me volví a sentir como de 22, de 23 años. Mira tú. Póngale, vamos, rueda tape carismática. Por favor. Nos hemos trasladado porque muchos de ustedes que nos pedían a través de Facebook y de Twitter que vengamos a hablar con los dirigentes. Y estamos aquí en el Parque El Arbolito, cerca de la Contraloría y de la Asamblea Nacional, donde se han concentrado las bases del movimiento indígena. Y vamos a conversar con Luisa Lozano. Ella es dirigente de las mujeres de la CONAIE. Luisa, escuchábamos hace un momento una rueda de prensa del vicepresidente Otto Sonnenholzner que dijo que están dialogando. ¿Hay diálogo y hay resultados a esta hora con el movimiento indígena? ¿Hay resultados del diálogo? Buenas tardes. Primeramente decir que un diálogo no se sienta a dialogar cuando nos están matando, cuando nos están reprimiendo. Hemos exigido al Estado que derrogue el decreto 883, que derrogue el estado de excepción y también el toque de queda. Hemos exigido al Estado y hemos dicho que nosotros no somos como nos están diciendo los medios poderosos como Teleamazonas y Ecuavisa, nos están diciendo que somos saboteadores, que somos ladrones, nos tipifican y nos siguen discriminando. Aquí estamos sin cubrirnos la cara, estamos exigiendo que se cumpla nuestro derecho. Decir que hemos llegado con Naciones Unidas a mediar, porque no podíamos ayer permitir que se siga reprimiendo, se metieron al parque, al arbolito, sin importarles que ahí estaban niñas, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, entonces no podíamos poner en riesgo a nuestros compañeros, por culpa de mucha gente infiltrada que se ha metido a estos espacios a hacernos daño. Nosotros como movimiento indígena resistimos más de 530 años y esa es nuestra lucha. Nuestra lucha se hace de frente, no de rodillas, de frente a decirles al Estado, aquí estamos. Y le hemos dicho claramente el día de ayer, nosotras no vamos a salir mientras no se derrogue el decreto 883. Esa es la única salida. Derroga el decreto, mañana este espacio puede estar vacío. ¿Pero está confirmado de que están sentados en una mesa de diálogo liderada por Naciones Unidas? Esa no se llama, es una mesa de mediación, todavía eso no se llama mesa de diálogo. Pueden estarle tomando de diferente manera diferentes medios de comunicación, para nosotros eso no es válido. Hemos llegado a un acuerdo de ponernos a decir, vaya poco a poco haciendo. Hemos pedido que se quite todo, se desmilitarice toda esta parte, la policía, y no caer en confrontación. El día de hoy se conoce que no sabemos si es que a esta hora ya está aquí en Quito, no, o frente, a qué hora va a llegar el presidente de la República. ¿Se puede abrir alguna posibilidad de que se converse con él o no? Nosotros tenemos clara nuestra posición como movimiento indígena. Nosotros también tomamos la decisión de los compañeros de abajo. Nosotros no estamos pidiendo la salida de Moreno. Tampoco le voy a decir si la gente, los compañeros de abajo, de las comunidades, plantean, porque tenemos representantes de todos los sectores, ellos irán poniendo su punto de vista de acuerdo a la resolución, nosotros vamos tomando la decisión. Nosotros no somos Moreno para decir, yo pongo un decreto y punto. Y exigimos también al señor Moreno que tome y considere que los pueblos indígenas, los sectores sociales, los sectores más olvidados, somos los que alimentamos a la ciudad. La ciudad, si es que los productores no hiciéramos nada, no tuviera que comer, vivieran de puro enletado, ni siquiera para eso. ¿Por qué no ponen un decreto? Yo siempre digo un decreto, por ejemplo, que la papa nunca baje de precio de $80 o de $100. ¿Por qué no ponen un decreto
porque una resolución de un quintal de maíz que producen nuestros campesinos valga 80, 100 dólares. Pero ellos sí tienen pacto entre ellos, entre los empresarios. Por ejemplo, el arroz nunca ha bajado. ¿Y de quién maneja las arroceras, las bananeras, las azucareras? ¿Quiénes manejan? Ellos manejan. Luisa, entonces queda claro de que mientras el gobierno nacional no atienda sus exigencias, las más importantes, derogar el decreto 883, sí. ¿Ustedes no se van a mover de Quito? Así es. Aquí ha habido presencia de mucha gente y la gente está diciendo que en cada provincia se están manifestando y están diciendo, no están de acuerdo con el Estado. Él tiene que ver alternativas de poder romper este decreto y así nosotros quedaremos tranquilos. Muchísimas gracias. Muy bien, bien con Tertulio. Recuérdanos el nombre de la dirigente indígena con la que Luisa Lozano. ¿Ya? Ella, Luisa Lozano. ¿A qué sector representa ella? Me parece que es Salasaca. Ya, provincia de Tungurahua, uh-huh. Que están justamente acá. No es una dirigente de las desde la cúpula de la CONAIE, con la que evidentemente se ha mantenido esta conversación. Y me parece importante conocer de primera mano cuál es la visión de los indígenas en torno a las demandas por las cuales decidieron venir hasta la capital de la República para generar esta movilización. Y de alguna manera buscar respuestas por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno. Había un mensaje en ese momento, ya después cuando me trasladé hacia Saraguro, nos dicen por acá. Saraguro, sí, Saraguro, estaba luego confundido yo, sí, es verdad, Saraguro. Gracias por claro, esa aclaración. Pues, muchísimo más al sur. ¿Eh? Oye, cuando ya estaba cerca de la Casa de la Cultura, ahí empezaron a agarrar el micrófono a la gente de bases, muchísimo más caliente, ¿no? Estaban tipo Nebot después del desayuno. Hubo gente que dijo, no queremos diálogo, vamos a aplicar justicia indígena a los dirigentes que nos traicionen y que pacten o negocien con el gobierno. Y había quienes en ese momento querían nuevamente salir a las calles e ir a tomarse la asamblea. Después agarró el megáfono o un micrófono. Me confundo leyéndoles aquí. Paso. Agarró el megáfono una persona mucho más mesurada y dijo, a ver, compañeros, ¿qué nos vamos a ir a tomar un edificio que está vacío? Me parece que era la lectura de ese momento correcta, ¿no? ¿Qué sacas tomándote un edificio que está vacío? Hoy la asamblea no está sesionando, los legisladores no están acá. No hay de momento una convocatoria de parte de César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Seguimos, y yo sí soy de los que cree que la Asamblea, el primer poder del Estado, ahora mismo es el gran ausente de este escenario de conflicto político, social y económico en nuestro país. Tenemos datos del Ministerio de Salud. Nos estaban preguntando hace un momento, tema de heridos, de cuál es el balance. A ver, ahora, tengo datos que han sido emitidos por la Cruz Roja Ecuatoriana. Estos son datos de Cruz Roja, ¿no? Datos de Cruz Roja Ecuatoriana. 122 heridos han sido atendidos por Cruz Roja en 154 emergencias. Es decir, han tenido 154 atenciones y han atendido a 122 personas. Es el dato de la Cruz Roja Ecuatoriana que se nos acaba de compartir. Quiero también aprovechar estos minutos, estos segundos, para ratificar una noticia que informamos en la emisión del mediodía, mientras nosotros estábamos al aire. En la emisión del mediodía se emitió por parte de la Agencia Nacional de Tránsito la resolución que a partir de la jornada del día de hoy eleva en 10 centavos la tarifa del transporte urbano en los 221 cantones de la República. Es la resolución número 081-DIR-2019-ANT, aprobada por el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Esta resolución da cuenta de la reforma a la resolución de la semana anterior sobre la actualización de las tarifas para el servicio de transporte terrestre de pasajeros. Dice el artículo 2, intervenir parcialmente de forma excepcional, temporal y subsidiaria, la competencia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de los 221 gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos del país
en la Facultad de Regulación Local referente a la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre en el ámbito intracantonal en la modalidad de transporte urbano de acuerdo a la política tarifaria emitida por el Ministerio Rector, facultad descentralizada en el artículo 17, numeral 7 de la resolución tal, publicada en el registro oficial del 29 de mayo del año 2012. Reitero, intervenir parcialmente de forma excepcional, temporal y subsidiaria en la competencia que tienen las municipalidades, porque, y esto hemos abundado en detalles desde la propia semana anterior aquí en estos micrófonos, inclusive el día lunes, en el diálogo que mantuvimos con el ministro de Transporte y Obras Públicas y el director de la ANT, quedó claro que la competencia primigenia para la fijación de tarifas la tienen las municipalidades. Es una competencia que asumen a través de las disposiciones establecidas en el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAT. Pero claro, el mismo lunes, el director del ANT nos había señalado que si es que las municipalidades no tomaban una decisión y en función del estado de excepción vigente en la República, de forma excepcional podía tomar la decisión la Agencia Nacional de Tránsito. Y eso dice el artículo 2. Uh-huh. El artículo 3 dice, asumir de forma parcial, temporal y subsidiaria por parte del gobierno central a través del ente técnico rector de la competencia que es la Agencia Nacional de Tránsito, la facultad de regulación para fijar las tarifas de transporte público en el ámbito intracantonal en la modalidad de transporte urbano. El artículo 4, que es el que nos interesa, es el de fondo. Fijar un incremento de 10 centavos a la tarifa vigente para cada gobierno autónomo descentralizado, municipal y metropolitano, sin que el valor de la tarifa supere los 40 centavos, según sea el caso. Reiteramos, fijar un incremento de 10 centavos a la tarifa vigente para cada gobierno autónomo descentralizado, municipal y metropolitano, sin que el valor de la tarifa supere los 40 centavos, según sea el caso. ¿Qué significa esto? Oyentes de la capital, el pasaje sube de 25 a 35 centavos. 25 centavos hemos pagado quienes residimos en la capital de la República desde el año 2003. 16 años después, la tarifa sube 10 centavos, de 25 a 35 centavos. Para otras ciudades de la República que ya habían desde hace algún tiempo, desde hace 2 años, 1 año, algunos meses, habían resuelto la elevación de tarifas de 25 a 30 centavos, creo que muchas ciudades como Guayaquil, como Cuenca, como Loja, como Ibarra, como Riobamba, como Portoviejo, como Manta, como Ambato, habían elevado de 25 a 30 centavos, se eleva esa tarifa hasta los 40 centavos porque ese es el techo máximo establecido por la autoridad. Las tarifas de transporte urbano se elevan hasta un máximo de 40 centavos. Para el caso de Quito, se elevan hasta 35 centavos. Entiendo, corríjame si estoy equivocado, queridos amigos de Santo Domingo de los Áchilas, entiendo que para el caso de la provincia Sáchila, de la ciudad de Santo Domingo, ya estaba operando la tarifa de 30 centavos. De ser así, subirá a 40 centavos de dólar. Así que esta es una información que evidentemente... Oficial, además. Claro, y es oficial. O sea, esto va a pasar, esto ya se ha fijado el día de hoy y está en vigencia, no se precisa la publicación en el registro oficial. Muy bien. Con Tertulio, a esta hora vamos con Roberto Bonilla, ¿no? Él es funcionario de la Cruz Roja, organismo que hace labor humanitaria. Roberto, además amigo de los contertulios, Roberto, ¿cómo estás, Roberto? Coméntanos un poco de cuál es la situación ahora mismo en Cruz Roja. Teníamos entendido al mediodía de que habían suspendido las actividades por las agresiones que habían sufrido las ambulancias. ¿Cómo están operando en este momento? Fabricio Vela y Alexis Moncayo, te saludamos desde el estudio de A Primera Hora y Majestad. Alexis, Fabricio, muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes. Realmente agradecerles por el espacio y la oportunidad que nos permiten en poder expresar lo que está sucediendo con nuestra institución. A partir del día jueves 3 de octubre, que arrancó nuestro operativo, con el objetivo de ayudar a las personas que puedan necesitar de nuestra ayuda, hemos movilizado 18 ambulancias para poder prestar nuestro servicio de emergencia. Pero lastimosamente, el mismo jueves 3 de octubre, en horas de la noche, 2 ambulancias de nuestra institución fueron atacadas a tal punto que nuestro personal humanitario tuvo contusiones frente a lanzamiento de piedras que rompieron los vidrios de nuestras unidades. Todo esto a partir de comentarios infundados, comentarios que no tienen ningún sustento, los cuales manifestaban que las ambulancias de la Cruz Roja transportaban bombas, armamento o policías o militares. Estos comentarios se viralizaron en las redes sociales
y limitaron la labor que nosotros hacemos. Tanto así que hasta la fecha de hoy tenemos 8 ambulancias a nivel nacional que han sido atacadas, e inclusive algunas sedes de nuestras juntas han sido afectadas. Por tal razón, y resguardar la seguridad de nuestro personal, de nuestras instalaciones, de nuestras unidades, nos ha tocado tomar esta decisión de suspender hasta tener las garantías necesarias y poder continuar con nuestra labor humanitaria. Roberto, saludos, buenas tardes. Yo te quiero preguntar si es que dentro de la historia de la Cruz Roja y cuando se han dado este tipo de jornadas, de manifestaciones, etcétera, yo te quiero preguntar si es que hay algún antecedente que tú recuerdes o que conozcas o que la institución se haya registrado de momentos como estos en los cuales ustedes como Cruz Roja, como voluntariado, hayan debido suspender por falta de garantías y falta de seguridad, hayan debido suspender justamente el trabajo que ustedes están realizando. ¿Tienen algún antecedente? Bueno, la Cruz Roja a nivel mundial tiene parámetros de seguridad operativa, los cuales siempre van a buscar el acceso seguro frente a eventualidades dentro de aspectos como conflictos armados, conflictos internos, que necesiten siempre mantener la seguridad de nuestro personal. A nivel mundial, estos estándares se manejan con el objetivo de que nuestras intervenciones tengan una mayor eficiencia y reducir absolutamente en lo que más se pueda en la atención de nuestro personal. Por ejemplo, en guerras, en el caso de Siria, ustedes deben conocer que, por ejemplo, para entrar con los convoys humanitarios hacia los lugares de ayuda a personas que se encuentran en lugares de mucho riesgo, se habla con las partes para pedir el cese de fuego mientras los convoys humanitarios ingresan a ayudar. Si no existen las garantías del cese de fuego, la Cruz Roja no va a ingresar, porque si el lugar o a donde vamos a asistir no es seguro, no podemos ingresar como un principio de seguridad. Entonces, esto no es solo a nivel de la Cruz Roja ecuatoriana, esto es una estrategia y un componente a nivel del movimiento internacional de la Cruz Roja. Y claro ejemplo es en el tema de las guerras que en otros países suceden. Y qué bueno que me han hecho esta pregunta, porque he mirado un poco en las redes sociales en donde se ha observado de que si ni en guerras la Cruz Roja suspende su ayuda, pues déjenme decirle que a nivel mundial sí existe esas experiencias, y todo es por un tema de seguridad y de resguardar a nuestro personal humanitario. Esos códigos aplican, Roberto, también para situaciones como la que vivimos actualmente, porque esto no es una guerra, esto es una manifestación de civiles en contra del Estado, y obviamente el Estado defendiendo, digamos, su momento ahí con la fuerza pública, ¿no? Con militares y policías. Sí, totalmente de acuerdo. Este es un escenario totalmente diferente a una guerra, eso está clarísimo. El hecho está en que los estándares de seguridad nos marcan para los diferentes escenarios en los que nos desenvolvemos. Entonces, claro, en el tema de la guerra se han tomado esas decisiones, en el tema de conflictos sociopolíticos, conflictos sociales, también las medidas de seguridad son aplicables en ese contexto. Por lo tanto, el día de hoy, al haber tomado esa decisión, está apegada al tema de resguardar la seguridad. Y nosotros arriesgamos todos los días nuestras vidas ayudando en el servicio prehospitalario a las personas que lo necesitan. Y eso es parte de nuestro trabajo. El problema radica en que ya no estamos arriesgando nuestras vidas por salvar la vida de alguien. Ahora estamos arriesgando nuestras vidas a partir de comentarios mal infundados dentro de las redes sociales, que ya ni siquiera nos permiten llegar a los lugares donde requieren de nuestra asistencia, porque en medio del camino somos atacados. Y les voy a poner un ejemplo muy claro de lo que nos sucedió justo ayer, que fue tal vez ya la toma de decisión para lo que hicimos ahora. Ayer a las 11:30 de la noche recibimos un llamado que nos pedían ayuda para atender a una mujer embarazada que tenía un riesgo de aborto en el centro de Quito.
Ya estábamos en toque de queda, ya no existía riesgo alguno, y una ambulancia nosotros partió a dar asistencia, y en la mitad del camino, en la avenida 12 de octubre, por la Casa de la Cultura, un grupo de personas emboscaron a la ambulancia y la apedrearon, y de tal manera no pudimos llegar al punto de atención y nos tocó regresar. Entonces ya no es un tema del evento de asistir, es que estemos arriesgando nuestra vida. Ahora es un tema coyuntural de gente que está desinformada y que frente a eso está generando ciertos problemas a nuestro trabajo. Correcto. Para finalizar, todavía no nos da el balance, ¿no? Okay. Roberto, ¿nos puedes ratificar el balance, hasta antes de la suspensión del trabajo de ustedes por estas dificultades? ¿Qué balance tenían ustedes de atenciones y de personas heridas? A ver, nosotros hemos atendido 123 personas desde el día jueves 3 de octubre hasta el día de ayer en la noche. De este total, el 23% aproximadamente son personas que hemos trasladado hacia casas de salud. El restante del porcentaje han sido personas que se les ha atendido en el mismo lugar por contusiones leves, por laceraciones leves, que no han requerido el transporte hacia casas de salud. Correcto. Roberto, gracias por el tiempo. Un abrazo a la distancia, estimado amigo. Roberto. Un abrazo, muchas gracias. Gracias también. Gracias a Roberto Bonilla, que nos ha atendido, coordinador general técnico de la Junta Provincial de Pichincha de la Cruz Roja Ecuatoriana. Esto, como hemos dicho a lo largo de esta jornada, lo dijimos al mediodía, lo repetimos hoy, es una cuestión muy lamentable que la Cruz Roja, que hace un voluntariado, cuya tarea o con cuya tarea los ciudadanos nos hemos sentido identificados a lo largo del tiempo, haya tenido estas dificultades y no tenga garantías para poder trabajar y seguir prestando su contingente, que es valiosísimo en estos momentos en los cuales se requiere la atención y el trabajo voluntario de Cruz Roja. Sin lugar a dudas. Oye, otra de las cosas, y vamos a mostrarles en este momento, ¿vamos al corte? Sí, vamos al corte primero. Buenísimo, buenísimo. Después del corte venimos con más material del recorrido que logramos hacer por el sector del Arbolito, acá en el centro norte de Quito, donde está concentrado el movimiento indígena. Tenemos ese material y además más información. No se despegue de la sintonía de Majestad Televisión en Santo Domingo, Majestad FM Radio. Estamos también transmitiendo por Facebook Live. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 18 horas con 5 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos aquí transmitiendo en vivo en este reporte especial a través de Majestad FM y Majestad Televisión. Estamos aparte de nuestra señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, nuestra señal de televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos en la internet en www.radiomajestad.com. Estamos también por Facebook Live generando opinión responsable, como tiene que ser, información verificada de lo que está pasando ahora mismo en el país y particularmente acá en la capital sobre las manifestaciones de protesta contra las medidas económicas del gobierno del presidente Lenín Moreno. Alertar a la audiencia que en el curso de la primera hora de esta transmisión dialogamos con el presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Paul Granda, quien ha confirmado que el proceso de negociación avalado por la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha iniciado. No nos ha revelado los nombres de los interlocutores
de los colectivos, de los grupos, de los sectores que se han movilizado y con quienes el gobierno se ha sentado justamente a dialogar. Por ahora, esto se mantiene en una cuestión de carácter hermético hasta conocer, seguramente, ojalá que sea así, que haya humo blanco y que se puedan solucionar pues estas discrepancias entre el Ejecutivo y sectores sociales que reclaman básicamente modificaciones a las medidas económicas emitidas la semana anterior. Con urgencia, porque el país no puede seguir paralizado y detenido ya 7 días de protestas. 7 días. Exactamente. Y tenemos información que nos llega desde la Asamblea Nacional. Mañana a las 9:30, Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea, presentará la denuncia por los actos vandálicos registrados en el Palacio Legislativo el día de ayer. Esto lo hará en la Fiscalía General del Estado, en la Juan León Mera y Patria, Torre de la Corporación Financiera Nacional. Repetimos, mañana a las 9:30, el coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, presentará la denuncia formal por los actos del día de ayer en la toma temporal del edificio parlamentario. Tenemos reportes desde varias ciudades del país. Gracias. También Guayaquil nos están escuchando. Saludos a Hernán Alberto Garzón, que está enlazado a nuestra sintonía. Tenemos también reportes desde Ambato, tenemos reportes desde Riobamba, desde Guaranda. Estamos pendientes justamente del desarrollo de la jornada del día de hoy. Con tertulio, que estuvo pues in situ en el Parque El Arbolito constatando la concentración de los manifestantes. ¿Qué pudiste recoger además de la entrevista que difundimos hace minutos? Como te relataba al inicio del espacio, minutos después de lo que llegué, empezaron a agruparse alrededor de la valla de seguridad de la esquina suroriental de la Casa de la Cultura. Desde ahí, con un micrófono, la dirigencia empezaba a convocar a sus líderes para que asistan a la asamblea. Esto obviamente se iba a desarrollar en la parte interna del ágora de la Casa de la Cultura. Sin embargo, por la hora, coincidía con la hora de lunch, el almuerzo de los indígenas que estaban en el arbolito, lo hicieron en exteriores. Algunos dirigentes, sobre todo de bases, tomaron el micrófono, pero escuchemos para que ustedes valoren cuáles eran los mensajes que se emitían en ese momento. Esto es lo que corresponde a la asamblea de las organizaciones indígenas agrupadas en el arbolito y que están lideradas por CONAIE, por Ecuarrunari, por CONFENIAE y otras organizaciones filiales. Yo también estoy bajando de arriba luchando. Yo sí condeno esa actitud de compañeros dirigentes que dijeron que no quememos ese trucutru. Luego nos fue arrasando, quemando a nosotros mismos. Nosotros sí condenamos de lo que está pasando. Porque no se puede decir que esto es una marcha pacífica cuando la misma violencia viene del Estado. No podemos estar parados aquí figureteando. Arriba estuvimos y arriba vamos a regresar, compañeros. No es momento de estar peleando entre nosotros, compañeros, compañeras. Vamos a salir, vamos a volver a salir, pero para eso hay que organizarnos como organizaciones provinciales, como organizaciones de segundo grado. Que volver a organizarnos, hay que rendir tributo a esos cuerpos de los compañeros que fallecieron. No nos podemos quedar aquí, rendir tributo a los compañeros desdichos que aquí dieron la vida. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Nuestros dirigentes no vamos a permitir que negocien y hemos dicho rotundamente: no vamos a permitir que negocien. Si aquí tenemos que llevar nuestras vidas, aquí hemos de entregar, compañeros y compañeras. Nosotros no estamos saqueando tiendas, nosotros no estamos saqueando tiendas, compañeros. Nosotros estamos defendiéndonos de la violencia que el Estado nos proyecta, nos inyecta. Eso es lo que estamos haciendo, compañeros. Muy bien, casi me quedo sordo, ¿eh? Casi me quedo sordo porque en el primer sonido me retumbó aquí en el audífono, ¿no? Así te veo. Parque El Arbolito, reporte in situ por parte del contertulio, justamente ahí en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oye, a las 17:24, hace poco nomás, el presidente Lenín Moreno ha publicado en su cuenta de Twitter: en Quito recibí el reporte de que las marchas se desarrollan con normalidad.
Hermanos indígenas, me alegra que hayan separado de sus manifestaciones pacíficas a los elementos perniciosos, y qué grato es anunciar que los diálogos ya empiezan a dar frutos con la etiqueta Ecuador País de Paz. Este mensaje del presidente Moreno. Del presidente Moreno. Ahora, revisando la cuenta Twitter de la CONAIE, me habían pasado un arte de un supuesto comunicado de la CONAIE. No hay ninguna confirmación de ese comunicado en el sentido de que supuestamente la CONAIE ya habría llegado a un acuerdo y que se va a retirar de Quito. En la cuenta Twitter, al menos, no consta ningún tipo de referencia en ese sentido. Y más bien, hace 10 minutos nomás, la CONAIE posteaba que 10.000 personas se tomaron la gobernación de Cañar como protesta a las medidas neoliberales y antipopulares del gobierno de Lenín Moreno. También hace una hora, videos de la manifestación en el Centro Histórico de Quito. Dice la cuenta de la CONAIE, previo a la represión que en este momento se registra con heridos de gravedad y detenidos, el gobierno mantiene su política de represión. O sea, de acuerdo a esta información de la CONAIE publicada en su cuenta oficial de Twitter, la situación no ha variado, al menos de momento. Pero claro, hay también este tuit del señor presidente de la República en ese sentido. ¿Qué más tenemos? Vamos a actualizar información valiosa para nuestro público sobre el cierre de vías por manifestaciones sociales. Este corte lo hizo el municipio hace una hora. Déjame aclararles una cosita a la gente que nos está escuchando, ¿no? Porque como aquí andan tan sensibles, nuestras risas aquí y a través de las cámaras era por el sonido altísimo del video que soltamos, claro, donde estaba la locución de la dirigente indígena y el contertulio saltó del asiento porque lleva en sus orejas los headphones. Entonces nuestras risas no eran por la declaración de la dirigente indígena. Bájenle el nivel de sensibilidad. Estamos muy sensibles, estamos muy sensibles. Por eso digo, cuando retomamos la señal dije, me asusté porque tuve un boom. Sí. Un torozoc, una especie de burumburum aquí en el oído. De hecho, aquí el equipo está que se le mata de risa al contertulio. Qué barbaridad, pero fue por eso. Por favor, bajemos la sensibilidad, de verdad. Sí. De verdad, bajemos un poquito la sensibilidad. Hay que manejar un poco también el humor, a pesar de la tensión que existe en este momento. Pero veo que hay gente que no quiere reírse ni un poquito. Bajemos un poquito la tensión, de verdad. Fue un torozoc aquí en los oídos, tremendo. Cierres de vías por manifestaciones sociales. Atención, esa es información útil para nuestro público. Valle de los Chillos, cerrada la vía Intervalle, sector Huangopolo, sector El Tingo, altura del peaje, comuna La Troglia, cerrada, manifestantes cierran la vía con escombros y queman llantas. En el norte, avenida Simón Bolívar, 17 de septiembre, redondel de Gualo, la vía está cerrada, se mantiene cerrada por escombros en la vía, aproximadamente 30 personas empiezan a concentrarse en el lugar. En el sur, en Quitumbe, avenida Simón Bolívar, sector Caminos del Inca Troje, ambos sentidos de la vía se encuentran cerrados por manifestantes y por escombros de árboles. En la avenida Simón Bolívar, sector Triángulo de Piedra, cerrada, manifestantes cierran la vía. En la avenida Simón Bolívar, sector La Forestal, manifestantes cierran la vía, está cerrada. Avenida Simón Bolívar, sector La Argelia Alta, igualmente, manifestantes cierran la vía. Avenida 12 de Octubre y Vintimilla, sector de la Universidad Politécnica Salesiana, está cerrada. Manifestantes permanecen en la avenida 12 de Octubre y Vintimilla, sector de la Universidad Politécnica Salesiana. Avenida 12 de Octubre y Patria, sector Casa de la Cultura, Parque del Arbolito. Avenida 6 de Diciembre y Tarqui, avenida 12 de Octubre y Tarqui, Patria 6 de Diciembre, cerrada. Manifestantes se concentran en los exteriores de la Casa de la Cultura y el Parque del Arbolito. Se mantiene el cierre vial. En la calle Ladrón de Guevara, donde se ubica pues el Coliseo General Rumiñahui, se ubica también la Escuela Politécnica Nacional, está cerrada la vía en el redondel de las Focas, justamente por la presencia de manifestantes. La vía Nono Santa Rosa de Singuna, cerrada por manifestantes, se registra quema de llantas y árboles que obstaculizan la vía, cierre en el redondel. Centro Histórico, calles Guayaquil Olmedo, Venezuela y Olmedo, Montúfar y Manabí, García Moreno y Olmedo, Olmedo y Benalcázar y toda la calle Venezuela cerradas. La avenida Gran Colombia y Piedrahíta, Juan Montalvo entre 6 de diciembre y 12 de octubre, alrededores de la Asamblea Nacional, cerradas las calles. Panamericana Norte, San Miguel de Común y por el peaje de Ollacoto, la vía se mantiene cerrada. Panamericana Norte en Guayabamba, cerrada, la policía colabora en el lugar. Panamericana Norte, intercambiador de Calderón y Carapungo, cerrada, presencia de volquetas que cierran la vía. Y finalmente, falta todavía. Giovanni Calles, Palermo y Nápoles, en Calderón, manifestante cierra la vía. Panamericana Norte, intercambiador de Carcelén, cerrada, la vía está cerrada.
En Quitumbe, Avenida Maldonado, desde la Escuela Riobamba hasta la Morán Valverde, Guajaló, reportan cierre en Avenida Maldonado y Julio Andrade, Guamaní, Leonidas Doblez, Caupichu, General Gallardo, Nueva Aurora, Calle Malvinas en el Beaterio, Guayañay, Ñan y Cóndor Ñan en el sector de Quitumbe, cerradas estas calles por manifestantes, la Avenida Maldonado y Calvas y Avenida Maldonado y Coraspungo, cerradas. Autopista General Rumiñahui, a la altura de la gasolinera Más Gas, cerrada por manifestantes que están quemando llantas. Gualberto Pérez y Andrés Pérez, Mercado de Chiriyacu, Napo y Casitagua, se registra aglomeración de personas en la Gualberto Pérez y Andrés Pérez, Mercado de Chiriyacu, se registra cierre vial en la avenida Napo y Casitagua. Avenida Manuel Córdoba Galarza y 13 de junio, sector Mitad del Mundo. Avenida Manuel Córdoba Galarza por Semexpo. Avenida Manuel Córdoba Galarza entre San Antonio de Pichinchi y Calacalí, cerradas. Manifestantes cierran la vía con escombros. Avenida 10 de agosto y Santiago en el centro de Quito. Esto queda en el sector del Ejido. Y en 10 de agosto y Bogotá, cerrada la vía en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Avenida Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui a la altura del intercambiador, cerrada la vía. Autopista General Rumiñahui, Puente 1, cerrada. Avenida 6 de Diciembre y Galo, Plaza Lazo, bien que avisan, ¿eh? Cerrada por manifestantes, la vía en ambos sentidos. Eso que tenemos hasta el momento. Ya mismo les sigo ampliando algunos detalles de otras vías que están cerradas, pero realmente es compleja la situación en cuanto a la circulación vehicular acá en el Distrito Metropolitano. Igual, amigos, colegas, nos reportan lo que les está sucediendo en las vías de Quito. Gracias a nuestro colega Paul Freire, que nos reporta sintonía. Nos dice: estoy tratando de pasar por la Simón Bolívar, altura de la Universidad Internacional, y el tránsito es un caos. Todo tapado y para pasar solo motos con una manguera les extraen gasolina. Eso es lo que está ocurriendo en la Simón Bolívar, con Tertulio. Correcto. Tenemos ahora el video del presidente Lenín Moreno, que fue publicado hace pocos minutos en sus cuentas de redes sociales. Veamos, por favor. ¿Tenemos al presidente Moreno? ¿Ah? ¿No tiene audio? ¿Qué pasó? Solo video. No, ah, ya, correcto, correcto. ¿No tiene pensábamos audio? Que era con audio. Yo estoy seguro de que tiene audio. ¿Seguro? Pensábamos que tenía audio el video. Yo estoy convencido que tiene audio. Sí, tratemos de verificar si tiene efectivamente audio. No va a ser solo video. Este video del presidente Lenín Moreno Garcés. Bueno, ahí están unas imágenes del presidente retornando a la capital de la República. Ojalá que podamos chequear si efectivamente hay audio en ese video. Ingreso nuevamente a la cuenta Twitter de la CONAIE. Hay una actualización de información de la cuenta oficial de la CONAIE. Dice: continúa represión desmedida en Quito, calle Benalcázar, centro histórico. Hay unas imágenes que postean. Vamos a ver si también las podemos descargar. ¿Tiene audio o no el video del presidente de la República? Vamos a chequear a ver si es posible. Claro que tiene audio. Sí tiene audio. Ya lo están corrigiendo. Me voy a poner en modo vela yo. Sí, no, tranquilo. Voy a tener que llamar acá también a Naciones Unidas, dice, para que haga mediación. Claro, para poder hacer la mediación, ¿no? Ya mismo también vamos a mostrarles estas imágenes que postea la cuenta de la CONAIE. No sé qué me están diciendo. Ah, ya, acá. Ok. ¿Tenemos el video? Ok, vamos con el video, por favor, de posteado en la cuenta Twitter del presidente de la República. He venido a la ciudad de Quito con el fin de extender mi mano y poderles manifestar que ya tenemos primeros buenos resultados con respecto al diálogo. Los ecuatorianos somos gente de paz, queridos amigos. Estamos obteniendo los mejores resultados del diálogo con los hermanos indígenas. Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto. Me alegro mucho de que todos en conjunto, tanto hermanos indígenas cuanto habitantes de todas las ciudades, estén pensando fundamentalmente en mantener la constitucionalidad, la democracia y la paz, como lo había recalcado. Hermanos indígenas, jamás los he ofendido. Nunca les he ofendido. Siempre los he tratado con respeto y cariño. Y ahora quiero hacerlo nuevamente. Darles un abrazo sincero de agradecimiento por haber llevado esta marcha en paz, por haberse librado de los elementos perniciosos. Ellos nunca más volverán. Con ustedes siempre, queridos hermanos indígenas. Muy bien, ese es un video que ha sido posteado en la cuenta Twitter del señor presidente de la República. El periodista Francisco Garcés de Coavisa: fuertes incidentes en los alrededores de la Asamblea, la policía intenta controlar a los manifestantes con gases. Otra vez parece que se reactivaron.
las manifestaciones de protesta con fuerza en los alrededores de la Asamblea Nacional. Y reitero, les estaba informando lo que posteó la cuenta Twitter de la CONAIE. Continúa represión desmedida, dice, en Quito, calle Benalcázar, centro histórico de Quito, y ahí se ve un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la Policía Nacional. Lo que está pasando ahora mismo en el centro de Quito, ya mismo les vamos a mostrar imágenes, justamente, que es lo que al momento se está presentando. Vamos nuevamente a resaltar el trabajo periodístico in situ que el contertulio llevó adelante en el sector del Parque del Arbolito, porque también es importante conocer la labor de quienes hacen voluntariado, ciudadanos que se han acercado para prestar también su contingente, para colaborar con los indígenas, con las mujeres, sobre todo los adultos mayores y las adultas mayores que se encuentran acá, los niños que también terminan siendo afectados y que están en el sector del Parque del Arbolito. Hay voluntariado también ahí, ¿no? Sí, contertulio, una cosa muy interesante. Veamos el otro lado de estas manifestaciones. Gente de universidades, de algunos también colectivos sociales que están llegando allá para atenderles en carpas, les ayudan con la limpieza de los utensilios de comida, las tarrinas. Y algo que me llamó la atención, mira, a pesar de la aglomeración de gente en el Parque El Arbolito con Tertulio, no hay basura. Todos los desperdicios se están recogiendo en fundas. Y las tarrinas donde se sirven los alimentos, los indígenas que están en el arbolito, se reutilizan después de que voluntarios como el que vamos a ver a continuación les ayudan a lavar. Así que démosle play. Sí. Él es profesor de la Universidad Salesiana, además. Correcto, vamos. Uh-huh. Ahora estamos con la otra cara de estas movilizaciones, que no son solo bombas lacrimógenas y que no son solo consignas políticas, sino también es solidaridad. Y estamos con un grupo de gente, estudiantes y profesores de la Universidad Salesiana. Y me acompaña en este momento Juliano Montalvo. Juliano, ¿cómo se han organizado? Vemos que están ayudando a lavar lo que son tarrinas, utensilios que están utilizando los hermanos indígenas que han llegado hasta acá. Ok, mi hermano. Bueno, somos gente de todo lado. Ajá. O sea, somos voluntarios de todo lado. En la Universidad Salesiana, en la Politécnica, la Católica, en la Central, nos comunicaron que necesitamos manos, que necesitan... este tema voluntariado, entonces estamos acá. Yo soy profesor de la Salesiana, ya también hay un equipo para manejo psicosocial con los niños. En la Católica también están niños, están enlazando esa ayuda, tienen material de las Naciones Unidas incluso. En la Central están haciendo acopio y también, necesitan medicinas, ahí no están haciendo manejo de niños. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tampoco están con el tema de los niños. Aquí estamos todos en el Parque Arbolito apoyando en la comida, en la lavada. Entonces esto es voluntariado, ¿no? Pero también un poco con gente de universidades en general. He visto, y esto es un tema muy particular, no hay basura. El Parque del Arbolito, a pesar de la cantidad de gente, está limpio. Claro, estamos tratando todos de dar una mano, hermano. O sea, en las fundas de basura, recogiendo, luego acá reciclando, de ahí jabonando. Jaguando, entonces tratando de todos de ayudar, pero claro, se nos desborda porque es un montón de gente y nos faltan manos. Oye, una última consulta, Jordán. En horas de la noche, ¿cómo hacen los turnos? ¿Cómo se están solucionando? Bueno, mi hermano, ayer en la noche ya hubo desalojo por el toque de queda a partir de las 8 de la noche. Ahí, por ejemplo, se perdieron algunos niños porque no contábamos con aquello. Entonces, me supongo que ahora de noche ya vamos a tomar más precauciones para cada uno ir a sus centros de apoyo. Entonces, los compañeros indígenas están en la Casa de la Cultura, en la Salesiana y en la Católica también un poco de ayuda. Entonces, tendremos que todos dirigirnos hacia ello y los otros regresar a la casa, como podamos. Nos reiteras que los niños están a buen recaudo en las universidades, ¿no? O sea, en la Católica un poco de niños, en la Salesiana un poco de niños, pero claro, o sea, todavía falta de llegar porque también hay que tener... cuidado, porque como la cultura indígena provee sus formas de organización, pues no podemos incidir en ello, ¿no? Pero sí es un centro de atención en la Salesiana de manejo psicosocial con material de las Naciones Unidas, por ejemplo. La Católica también tiene trabajo de niños. Entonces, eso es lo que podríamos un poco ayudar, pero nada más, ¿no? Chévere, muchísimas gracias y a ustedes felicitaciones por esa labor que hacen de voluntariado. Gente que está de diversas universidades. Claro, primero es ser humano, hermano, acá. Primero es ser humano. Aquí nada de banderas políticas, aquí es ser humano. Juliano Montalvo, profesor de la Salesiana, estamos voluntarios de distintas organizaciones sociales, profesores de universidades aquí en el Parque El Arbolito, ayudando a la gente que se ha concentrado en esta manifestación. Muy bien, bien con Tertulio. Juliano Montalvo, ¿no? Uh-huh. Profesor de la Universidad Salesiana. Yo sí me siento orgulloso de mi alma mater, oye. Siempre sí. Los salesianos son solidarios con los indígenas que han llegado siempre con causas
que yo digo son causas justas. En este caso, ellos están en contra de unas medidas económicas que, está claro, afectan a la mayoría de la población. Hoy, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, en estos micrófonos, conversando con estos contertulios, aceptó que sí, que hay un impacto en la economía y que son medidas económicas que obviamente van a afectar al bolsillo de los más necesitados. Así que yo sí me siento orgulloso de, no, y en este caso no solo de las salesianas, sino también, mira tú, de la Universidad Católica y de otras de otros establecimientos educativos que están recibiendo en sus instalaciones a los niños y a los jóvenes que han llegado con la movilización indígena. Ayer leía cosas en redes. ¿Por qué traen niños? Bueno, en las comunidades indígenas no hay niñeras, mis amigos. Ahí los niños están con sus padres, los niños trabajan desde muy temprana edad. Es otra la lógica. Por el amor de Dios, ¿cómo vivimos encerrados en una burbuja? Te digo, de verdad. Pero viendo el trabajo de Giuliano, viendo el trabajo de la gente que estaba alrededor de él, gente también de las facultades de medicina, de las universidades de acá de Quito, que están ayudando, que están atendiendo a los heridos, a la gente que llega con los malestares provocados por el exceso del gas lacrimógeno. De verdad que uno también a ratos deja, como bien decía Julián en la entrevista al final, de lado las banderas políticas y te haces un poco más humano, ¿no? Volvemos a recobrar un poco más de humanidad, lejos de esos egoísmos, de esos celos, de esas broncas, de esas disputas que... En serio, como ciudadanos, dejémoselas a los políticos que las resuelvan entre ellos. Pero qué difícil a veces es lograrlo, ¿no? Estamos enfrentando momentos en los cuales se ratifica la polarización de la sociedad. Y sí, esto viene de hace rato, ¿ah? No es de ahora. Esto viene de hace rato. Hoy probablemente se siente con mucha más mayor fuerza. Digamos, en los últimos 12 años se ha sentido esa polarización. Es cierto eso, no podemos negarlo. Hoy sentimos, por ejemplo, y esto lo hemos mencionado en varias ocasiones en estos micrófonos, yo sí lamento que lo que fue malo para algunos en el pasado hoy termina siendo bueno e incluso justificable. Y lo que fue bueno antes hoy termina siendo malo para esos mismos sectores. O sea, las cosas no se miden con la misma vara, no se garantiza esa actitud de seriedad. Tenemos el video de la CONAIE. Voy a pasar rápidamente imágenes que postea la cuenta Twitter de la CONAIE. Rodamos, por favor, las imágenes desde la cuenta Twitter de la CONAIE porque tenemos reportes de incidentes. Ruédele, por favor. Yo no sé si es que hay audio. Veamos si hay audio. Chequémosle si hay audio. Correcto. Ahí tienen ustedes. Es la calle Benalcázar, ¿no? Uh-huh, sí. A la altura de la Basílica del Voto Nacional. ¡Cuidado, tengan cuidado! ¡Mierda! Para nuestros amigos de radio, para nuestros amigos que nos escuchan en señal de radio, les relatamos lo que está pasando en el sector de la Basílica del Voto Nacional, en la calle Benalcázar. Hay enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Policía Nacional, el uso de gas lacrimógeno en ese sector. Es un video que ha sido posteado en la cuenta Twitter de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y se puede advertir justamente esos enfrentamientos en esta zona del centro histórico de Quito. Había inicialmente retornado un poco la calma, ¿no? También la cadena de televisión Ecuavisa postea, ahí podemos apreciar el uso de bombas Molotov. Creo que esto también vamos a procurar pasarle para que puedan observar los oyentes. Ahí, por ejemplo, tienes un detalle a tomar en cuenta, contertulio. El uso de bombas Molotov no es una característica de los indígenas. Eso me parece que es básico. El uso de bombas Molotov no es una característica del movimiento indígena. Claro. Veamos el video rapidito que posteó la cuenta Twitter de Coavisa. Te lo acabo de pasar en el chat grupal.
Ecuavisa también da cuenta, y ahí ustedes van a apreciar una persona que lanza una bomba Molotov contra, entiendo yo, contra la Policía Nacional. Esto está pasando ahora mismo en el sector del centro de la capital, a la altura de la Basílica, uh-huh. Enfrentamientos y gases lacrimógenos. Hace pocos minutos también, gracias a PX Garzón, a través de la cuenta de Twitter, nos alerta de la publicación de el portal Huambra EC, Pabellón de las Artes, en el Parque El Arbolito. Ahí estuvimos nosotros viendo, ahí es donde estaban recibiendo a las personas heridas con tertulia y les estaban tratando, y además funciona creo que también como un centro de acopio de las donaciones que se están haciendo. En ese lugar hace 15 minutos se recibían a personas heridas y había por causas de la represión. Esto lo ha informado Cajucón Visual, que fue herido en su pómulo. Cajucón Visual es la cuenta de Twitter del usuario que fue herido en uno de sus pómulos y que lo reporta Huambra EC a través del Twitter. Correcto. Rodemos el tweet, el video constante en el tweet de la cadena de televisión Ecuavisa sobre los incidentes. Vamos, ruédelo por favor. Rodemos ese video. Ahí lo tenemos. Enfrentamientos en el sector de la Basílica. Tienen ustedes ahí manifestantes y miembros de la Policía Nacional. Sonido ambiental. Ahí están usando una bomba Molotov. Esa no es una característica de los indígenas. No es una característica de los indígenas. Los indígenas no usan bomba Molotov. Perfecto. Perfecto. Suscribo las palabras del contertulio. Los indígenas no usan bombas Molotov. Ahí evidentemente hay otro tipo de manifestantes con la intención de generar anarquía, de generar caos, de deslegitimar la protesta de los indígenas que se encuentran en la capital de la República. El uso de bombas Molotov contra el tour. Sí, qué lamentable. Es lamentable que se desnaturalice la protesta. Siempre vamos a ser de los que pensemos que no está bien la violencia. Eso, digamos, lo que hace es alimentar el caos. Y yo me quedé muy preocupado con el boletín y el comunicado de Fuerzas Armadas que tú diste lectura al inicio de este noticiero con Tertulio. Ojalá no haya más consecuencias que lamentar de las que hemos visto hasta esta hora, ¿no? Algunos heridos que se han reportado, la jornada de ayer de igual manera por tema de asfixia, bombas lacrimógenas entrando al hospital Eugenio Espejo, a la maternidad Isidro Ayora, escenas que de verdad uno como ciudadano, como habitante de esta hermosa ciudad capital que tanto queremos, y como ecuatoriano, estamos a la expectativa de que esto termine. Okay. Tenemos a Tere Menéndez, ¿no? Tere Menéndez en la ciudad de Guayaquil. Antes agradezco la gentileza de Francisco Delgado, que me postea un video que también ya aparece en redes sociales, que da cuenta pues de enfrentamientos igualmente en la ciudad de Guayaquil. Diario Expreso lo ha publicado cerca de las 17 horas. Un grupo de policías y militares protagonizó peleas en las calles Luque y García Vilés. Hasta el momento, dice Expreso, el Ministerio de Gobierno no se ha pronunciado al respecto. Ya mismo les vamos a mostrar estas imágenes que nos facilitó el oyente Francisco Delgado, quien nos sintoniza desde la provincia de Manabí, pero que además... ¿Francisco Hidalgo? Francisco Hidalgo. Sí, Francisco Hidalgo. Francisco nos oía desde Manabí. Francisco Hidalgo. Perdón, hermano de Fernandito Hidalgo. Ah, perdón, Panchito. Nos había enviado el video que ya lo vamos a descargar y también ya lo postea a Diario Expreso. Tere Menéndez, en la ciudad de Guayaquil. Tere, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Hola, Tere. Hola, Fabricio, Alexis. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué te puedo decir? Una jornada bastante extenuante, bastante dura, pero bueno, aquí estamos. Bueno, relátanos un poquito cómo estuvieron las cosas hoy en la tarde en la ciudad de Guayaquil. Hubo la marcha, hubo esta concentración en la que participó el líder social cristiano Jaime Nebot. Mucho se ha comentado respecto de la presencia de los ciudadanos, de las personas que salieron hasta las calles céntricas del puerto principal. Relátanos un poquito cómo estuvo la marcha y posterior concentración en el puerto principal, Tere, por favor. Bueno, lo que te puedo comentar es que yo vi esta marcha, las imágenes, la participación, y es como haber visto todas las marchas convocadas justamente por las personas
Hola. Allá, sí, que te escuchamos. Te escuchamos. Escucho un sonido por ahí. No, no, tranquila, dale, dale. Allá, bueno, como te comentaba, era como ver las convocatorias de años anteriores, las mismas convocatorias social cristianas para participar en estos eventos, donde se consolida básicamente el mismo discurso, el discurso apasionado, acalorado de un líder social cristiano como es Jaime Nebot, junto a la alcaldesa. Incluso se notó la diferencia en tiempo de intervención, pues no, la alcaldesa tuvo apenas 5 minutos y Nebot tuvo como 20 minutos de discurso. En todo caso, en los ánimos en los alrededores, lo que te podría comentar es que sí se vio ligeramente interrumpido por contramarchas, un grupo de manifestantes que rechaza las medidas económicas, que quería infiltrarse en la 9 de octubre en ese momento. Entonces sí hubo bastante intervención militar y policial para impedir esto, y bueno, pues finalmente sí se evitó que haya confrontación en ese momento. Pero conozco de marchas desde las 5 de la tarde más o menos, pequeños manifestantes que han tenido enfrentamientos con policías y militares, incluso lo que tú comentabas hace un momento, Diario Expreso lo tuiteó con un video, y eso es real. También me llegaron algunos videos. Estás hablando, videos. Tere, del video del enfrentamiento de policías y militares, ¿verdad? Sí, de ese video. Es que luego de la marcha, ya cuando terminó todo, sí hubo estos enfrentamientos, esto es real, esta información es confirmada. ¿Y tenemos idea de por qué se enfrentan los militares y policías? Son estos grupos que te digo que querían infiltrarse en la marcha convocada por los líderes social cristianos. Es otro grupo de manifestantes que intentó acceder, de pronto con intenciones de enfrentarse, bueno, no sabemos, pero intentó acceder también a la 9 de octubre en ese momento. Entonces los tuvieron a un lado de la 9 de octubre, pero nuevamente al terminar la marcha quisieron ingresar a la avenida, y ahí se provocó estos enfrentamientos que es lo que vemos en redes sociales. Sí, lo que acabamos de ver es realmente terrible. Y ya lo vamos a descargar y vamos a mostrar a nuestros televidentes. Oye, yo tenía una duda. Están en Facebook y también en Majestad Televisión. ¿Eh? Yo tenía una duda, Tere. Usted nos va a confirmar. ¿Los Bucaram estaban en la marcha blanca de Nebot? No, eso no te podría confirmar, pero yo lo vi ayer. Ayer fue, sí, que el presidente dio unas declaraciones, que lo vi ahí abajo del Ministerio del Litoral, eso sí es confirmado. Sí. Pero la marcha como tal, no lo sé, no los vi, al menos no los enfocaron y en ningún medio he visto un registro de ellos. Si hacemos una comparación de jornadas anteriores con Nebot como alcalde de Guayaquil, ¿cómo catalogarías, Tere Menéndez, la jornada del día de hoy en el puerto principal, el nivel de convocatoria, la presencia justamente de ciudadanos en las calles céntricas del puerto principal? A ver, antes, ahí tenemos el video con Tertulio. Uh-huh. Tenemos el video de este enfrentamiento, véanlo para quienes nos están sintonizando en nuestra señal de televisión en Santo Domingo y de Facebook. Es un video y lo relatamos para nuestros oyentes. ¿En qué casa se registró este enfrentamiento entre uniformados, Tere? Sí, es justamente en Luque y García Vilés. Esto es como es en el mismo centro, como a 2 cuadras de la 9 de octubre. Mira tú. Es un video, les relato a los oyentes, a quienes no tienen señal de televisión o no nos pueden ver, pero nos están escuchando. Policías y militares golpeándose en el centro de Guayaquil. Policías se y militares. Se patean todos, un desastre. Pero sí. Si se dan de yo golpes. Yo también lo estoy viendo. Sí, pero sí, si se están cayendo a puñetes y a patadas. Eso es lo que se evitó. Eso bueno. Se evitó como alrededor, ¿qué te puedo decir? Casi las 3 de la tarde, poco antes de que inician las intervenciones, se intentaron infiltrar un grupo de manifestantes, pero no se vio estas imágenes de ahora. O sea, se quedaron quietos una vez que hubo todo este cerco militar y policial. Pero lo que estoy viendo en estos momentos, eso fue después de la marcha. Entonces, cuando ya la gente se empezó a retirar, los que participaron en la marcha por la patria, se dio estos enfrentamientos. Sigue siendo como medio contradictorio con las versiones oficiales, ¿no? Porque al mediodía Sonnenholzner dijo que la actuación de la fuerza pública habría sido
implacable hasta ahora. Veamos si es que después de ver cómo se golpean entre policías y militares, el vicepresidente sigue opinando lo mismo. Tere, nos preguntan... Y el señor presidente también posteó un video, pues, ¿no? Que sí, no había ningún... lo pasamos. Oye, Tere, ¿qué tal cantidad de gente? ¿Qué tal cantidad de gente la convocatoria de Nebot? Bueno, como toda convocatoria de ellos, tuvo bastante participación, se llenaron algunas cuadras de la 9 de octubre, casi toda la 9 de octubre, que son como unas 10, 12 cuadras, ¿sí? Estuvo llena completamente, el poder de convocatoria es evidente, eso es evidente, pero el discurso acalorado del exalcalde de Guayaquil es básicamente el mismo, ¿no? El mismo de que se respete a la ciudad, de que van a ser castigados los responsables de los desmanes, un poco una frase que me llamó bastante la atención que decía que para iniciar la paz a veces hay que tener la guerra, algo así creo que dijo. Sí, bueno, sí, algo así es. O sea, hay que hacer la guerra para conseguir la paz. Sí, en todo caso, al principio, en cambio, había dicho que no iba a tener un discurso incendiario. Y bueno, finalmente ya lo escuchamos. Creo que la mayoría pudo seguirlo porque todos los canales y algunos medios radiales lo estaban pasando. Claro. Por no decir todos. Oye, Tere, yo te quería preguntar, le quería preguntar a nuestra periodista, Teresa Menéndez, desde la ciudad de Guayaquil, si podemos hacer un análisis comparativo de la convocatoria de hoy con otras convocatorias anteriores. ¿Cómo le conceptualizarías la jornada de hoy si comparamos con otras convocadas por el propio Jaime Nebot en Guayaquil? Yo creo que es similar. Lo único que sabemos todos que estamos a vísperas de elecciones presidenciales y que aunque no lo ha confirmado, es un potencial candidato de sus filas políticas. Así que yo más bien te diría, y es un análisis que yo estaba haciendo con otra colega cuando estábamos siguiendo la marcha, es qué poder de convocatoria hubiese tenido Cintia Viteri sola si no tenía a su lado la figura de Jaime Nebot como alcaldesa de la ciudad. Entonces eso es un poco lo que te queda, ¿no? Te queda para el análisis de decir qué poder de convocatoria hubiese tenido ella sola para entre comillas defender la causa de la ciudad, del país, que es lo que más o menos ella dio en su discurso. Me parece muy pertinente la duda que se plantean ustedes, Tere. Sí, es que es eso. Más allá de Nebot, si Cintia Viteri sola, ¿cómo hubiese sido el poder de convocatoria? Eso es un tema que sí creo que debería ser analizado y deberíamos conversarlo en lo posterior. Qué buena pregunta. Pero en todo caso, sí, pero en todo caso, el poder de convocatoria es evidente, se vio mucha, mucha participación, pero es lo mismo de siempre, y es a lo que yo le decía a Alexis, me gustaría hacer un poquito crítica con la marcha, sin caer obviamente en rayar a nadie, porque no es la intención, sino con argumentos. El decir que es una marcha popular o que convoca al pueblo, pero vemos el tipo de gente que iba a la marcha, clase media, media alta, y cero intervención de algún representante del pueblo, que es lo que normalmente ocurre en este tipo de marchas. Entonces vemos intervenciones de representantes de la Cámara de la Producción, de los mismos líderes, pero al final, que se supone que es una convocatoria popular, no interviene nadie, representante del pueblo. Correcto. Tere. De hecho, Tere, con Tertulio y amigos, veíamos con profunda desazón, con profunda decepción, porque yo sí sigo preguntándome, autoridades, medios de comunicación, la sociedad, ¿qué tipo de comunidad queremos en el Ecuador? ¿Qué tipo de país queremos? No para dejarles a nuestros hijos, para nosotros mismos. Gente que llegaba a la marcha insultando y hablando mal del pueblo indígena, en un país que tiene una población enorme de indígenas en el campo y que son los que dotan todos nuestros mercados de víveres. No sé si tú viste esas declaraciones de gente que llegaba a la marcha, Tere. Sí, y ojo que el exalcalde Nebot también se refirió a los pueblos indígenas en su discurso. Trató de suavizar un poco lo que ya habíamos escuchado anteriormente, que se queden en el páramo, trató de suavizarlo un poco, pero ya era tarde, porque ya había sembrado esa desazón y esa especie de división. Y entonces sí,
hubo bastante rechazo en redes sociales, en la misma marcha, y eso es lo que provocó que ciertos grupos quieran infiltrarse también a la manifestación, a esta marcha, en la 9 de octubre. Entonces sí, es un poco como una especie de doble discurso, ¿no? Por un lado convocas la unidad de más allá de Guayaquil, de Ecuador, supuestamente quiere que las banderas se abracen, pero hay este tipo de desatinos que generan división al final. Sí, yo lo mencioné hace rato en este espacio, era como teletransportarme a varios pasajes de los 90s con algunos discursos separatistas, que de verdad yo sí reniego de aquello. Yo he dicho esto en varias ocasiones, yo nací en Ambato, tengo raíces manabitas, he vivido en mi tierra en Ambato, he vivido en Puerto Viejo, he vivido en Guayaquil, hoy vivo en Quito. Yo sí reniego del regionalismo, reniego del separatismo. Yo aborrezco el discurso regionalista. Aborrezco que a los indígenas los pretendan minimizar por su condición de indígenas. Aborrezco que a los montubios, o con los montubios hagan lo propio, con los negros, con los afros, hagan exactamente lo mismo. Y creo que nos hemos teletransportado a momentos de ingrata recordación en la historia de nuestro país, ¿ah? Sí, definitivamente. Te quería comentar algo más, Fabricio, si me das un poquito de tiempo. Por favor. Para indicarte la situación en el puente de la Unidad Nacional, que es donde también se registraron enfrentamientos en la mañana, al mediodía. En total hay 11 detenidos, es una confirmación que nos hacen, 11 detenidos, y al momento está habilitado solamente para el paso de motocicletas. Esto en el puente de la Unidad Nacional. ¿Saqueos en esta jornada no se han registrado, Tere? Por fortuna, hasta el momento no conocemos de ninguno. Esa es una por buena fortuna, noticia. No. Esa es una buena noticia por ahora. Sí. Pero también vi posteos, y era lo que escuché que también comentaban ustedes, vi posteos de la FEWE que estaban atendiendo heridos acá en Guayaquil, producto de los últimos enfrentamientos, los que fueron post-marcha. Entonces, eso es un dato extraoficial, pues no tenemos una confirmación de fuente oficial, pero vi que postearon unas fotos con atendiendo personas heridas, entonces esperemos que no sea nada grave, que no pase a mayores. Correcto, Tere, muchas gracias. Muy gentil, Tere. Seguramente mañana te molestaremos de nuevo, ¿ah? Encantada. Siempre que sea una hora oportuna, no hay problema. Por supuesto. Más bien valoramos tu gentileza. No tienes ninguna obligación. Más bien valoramos tu gentileza de apoyarnos y a través de tu contacto que los oyentes nuestros y televidentes conozcan lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Que pasen bien. Gracias a Teresa Menéndez, periodista desde la ciudad de Guayaquil. Quiero también dar cuenta. A ver, miren ustedes, la periodista Adriana Novoa, del portal Primicias, la colega Adriana Novoa, posteó hace aproximadamente una hora en su cuenta Twitter: visto con mis propios ojos y tomado con mi propio teléfono, estas bombas de gas que lanza la policía en Quito están caducadas desde hace 5 años. Y efectivamente, ahí se ve la fotografía, está el lote, fabricación noviembre de 2009, validez noviembre de 2014, estamos octubre de 2019. Y se está utilizando esto según la periodista Adriana Novoa. Miren ustedes este detalle que lo menciona justamente la colega periodista y sobre el que hay que tomar nota. Contarles también, se anuncia una nueva rueda de prensa para hoy, 19:30, la ministra de Gobierno María Paula Romo, en la Comandancia General de Policía, en el norte de Quito, en la avenida Amazonas, va a brindar una rueda de prensa. Vamos a ver cuáles serán las reflexiones y el análisis de la ministra en torno a la evolución de los acontecimientos en el curso de esta tarde. También frente a información y a la necesidad, pues, de satisfacer las inquietudes de nuestros oyentes sobre el tema de las clases. Mañana no hay clases, está confirmado. Se ratifica la suspensión para el día de mañana, jueves 10 de octubre, por disposición del Ministerio de Educación para las escuelas y colegios de los niveles preprimario, primario y secundario, fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales. Se mantiene la misma disposición del día de ayer, suspensión en 23 de las 24 provincias del país, con excepción de la región insular de Galápagos. Mañana no habrá asistencia a clases, semana perdida para los pobres chicos. Los chicos, desde el día viernes de la semana anterior, no tienen posibilidades de acceder a las clases. Es una de las después, de los colaterales, ¿no?, de esta crisis. Después vas a tener que simplemente planificar la recuperación de las horas perdidas para los muchachos.
¿Será que les hacen quedar una hora diaria extra? ¿Será que les hacen asistir los sábados a las escuelas? Muchos de ellos no van el sábado, es, digamos, tiempo perdido para ellos, ¿no? Y ahorita mismo es tiempo perdido, les pones a los padres en unas disyuntivas y en unos problemas tremendos, porque no todos los padres también han tenido días libres por esta situación. Hay empresas que no dejan de trabajar, hay oficinas que no han cerrado sus puertas, ellos tienen que obviamente asistir a sus lugares de trabajo y qué hacen con los niños que se quedan en casa, ¿no? Entonces, una situación que en realidad se ha convertido en un verdadero problema también para las familias con tertulia. Sí, qué complejo, ¿eh? Qué complejo. Seguramente la ministra de Gobierno se va a referir a estos enfrentamientos de locos, de verdad. No salgo de mi asombro de ver las imágenes en Luque García Avilés, en el centro de Guayaquil, las imágenes del enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En medio del estado de excepción, cuando se trata de representantes de la fuerza pública que deberían precautelar la seguridad de los ecuatorianos, la seguridad de sus instituciones, resulta que terminan peleando. Es una pelea callejera en el centro de Guayaquil. Debe haber alguna explicación y ojalá pues que se determinen las sanciones que correspondan a este tipo de situaciones totalmente anómalas con tertulio que tenemos aquí en el país. ¿Qué más tenemos? En efecto. A ver. Oye, sobre el dato que publicaba Adriana, que lo compartíamos, sí, por interno. Sí, sí. Habrá que en algún momento consultar a un médico especialista, ¿no? ¿Qué efectos puede causar una bomba lacrimógena caducada? Buena pregunta, ¿no? O sea, podríamos hacer la consulta, ¿no? Al médico. ¿Qué efectos? No sé si consultamos por ahí a un médico especialista. Capaz que el doctor Cristian Mestanza nos esté escuchando. Sí, sí, a ver si nos puede contar. Nos ayuda contar, con, ¿no?, el dato. Ya mismo nos describe, verás. Ya mismo, claro, nos describe. Nos puede contar. Sí, ¿qué efectos provoca en el organismo de las personas que aspiran ese gas de una bomba caducada? Sí. 2014, decía, ¿no? Noviembre del 2014. Qué bárbaro, sí. Noviembre del 2014. Wow. Bárbaro, bárbaro realmente. A ver, actualizo la información sobre lo que ocurre en las calles de la capital. Información oficial de primera mano, generada por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Atención al momento, habilitada la circulación en el intercambiador de Carapungo. Llueve en algunos sectores de la ciudad. Mucho ojo, hay que conducir con precaución. Ese es el último reporte que tenemos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Por acá también había algunos sectores que nos faltaba relatar a nuestra audiencia de cierres de vías. Avenida de la Prensa y Mariscal Sucre, la vía cerrada, manifestantes cierran la vía, esta es información oficial de la municipalidad. Mariscal Sucre, sector túnel de San Roque, en el centro, manifestantes se encuentran sobre el puente peatonal y sobre la vía. En el Valle de los Chillos, Huancavilca, altura barrio Yanahuayco, en Amaguaña, la vía está cerrada, se registra quema de llantas. La carretera E35 en el sector de Yaruquí, esto pertenece a la Administración Municipal Tumbaco, manifestantes cierran la vía y quema de llantas. Vía La Merced y la Luis Luis Rivadeneira en el Valle de los Chillos, la misma escena, manifestantes cierran la vía y quema de llantas. Avenida Pechincha, sector de La Marín, cerrado al tránsito vehicular por manifestantes. Avenida Mariscal Sucre, sector La Magdalena, cerrada por la presencia de manifestantes. Avenida Mariscal Sucre y Angamarca, por la entrada a la Mena 2, manifestantes cierran la vía. Avenida Mariscal Sucre y Ajaví, manifestantes cierran la vía, está cerrada. Simón Bolívar, entrada San Martín, la vía está cerrada. En la lucha de los pobres, manifestantes cierran la vía. En Avenida Simón Bolívar, Catequilla, la vía se mantiene cerrada. Ulpiano Páez y Ramón Roca, sector de la Mariscal, manifestantes cierran la vía. En el estadio de Cocotoc, en el norte de Quito, manifestantes rompieron los vidrios de la unidad de policía comunitaria. Ya se registran actos vandálicos. Repudiemos esos actos vandálicos. Y en la avenida de los Chiris y Portugal, cerrada la vía, aproximadamente 700 manifestantes a favor de la paz están allí, está la vía cerrada, así que tomen rutas alternas. Es reporte oficial generado por la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué más tiene contertulio? Nada más contertulio. Muy bien. No tenemos ningún otro reporte, no pudimos establecer contacto con ningún colega, ¿no?, que esté en esta hora corriendo en la zona de la Plaza Grande o la Plaza del Teatro o en los alrededores del Parque del Arbolito o en San Blas. ¿Podemos llamar a DJ Fernando Tapia, por favor? DJ Fernando Tapia me dice,
Acabo de salir de las marchas de hoy, hubo demasiada gente, no solo en el centro de Quito, sino desde la Marín hasta la calle Cuenca. Los indígenas, la mayoría, se retiraron alrededor de las 4 de la tarde. Esto quisiera confirmar si efectivamente hay indígenas que han procedido a retirarse de la capital de la República. No tengo yo detalles al respecto, también por ahí nos estaban planteando justamente esa inquietud. La Gaby Herrera nos manda fotos. Manifestantes cierran la calle Guatemala en el sector de San Juan, con las respectivas fotografías. Ah, correcto. Gracias, Gaby. Correcto. DJ Fernando Tapia, ¿cómo le va? Buenas noches. Con tertulios, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Hola, DJ. Cuente. Bien. Como le comentaba... ¿Dónde está ahorita? ¿Dónde está ahorita usted? Cerca de la calle Guatemala. Ah, donde está relatando también la Gaby. Sí, a los alrededores del Colegio Mejía todavía hay gente replegada. Como le comentaba en el mensaje a don Fabricio, pues la manifestación llegó hasta donde yo llegué, pues hasta a la Plaza del Teatro. Hubo una gran cantidad de indígenas que tipo esa hora se replegaron hacia el arbolito. Igual unas 10.000 personas, me imagino yo, que había en el centro de Quito. Desde la Marín, la calle Guayaquil, la calle Venezuela, la García Moreno y la Cuenca, hasta la Cuenca, o sea, demasiada gente. Pero tipo 4:30, un poquito antes de las 5 de la tarde, hubo tanto gas lacrimógeno que nos replegaron hasta el ejido, imagínense. Luego la gente se regrupó y avanzaron nuevamente hasta San Blas. Un par de grupos indígenas, yo vi, de Imbabura, de Otavalo, llegaron al tipo 6 de la tarde, pero ya sin efecto, se volvieron a regresar. Y ahorita ya la gente se replegó totalmente con los carros de los trucutú, de los policías. Mucho gas, sinceramente. Eso es mi informe que le puedo dar, señores contertulios. Correcto, DJ. Muy bien. O sea, ahorita en la zona hay tranquilidad, en este momento. No, en el centro está todo cerrado. Creo que hasta... Pero no hay enfrentamientos en este momento, a eso me refiero. Ya no. La gente también está muy asustada por el tema del toque de queda. Claro. Claro, a las 20 horas inicia esta restricción para circular, y por la zona circundante al Palacio de Carondelet se va a aplicar la restricción para la circulación vehicular, que algunos le llaman toque parcial de queda. Muy bien, DJ, cuídese. Muy amable, gracias, DJ. Muy amable. A las órdenes. Oye, contertulio, te propongo a ti, DJ Fernando Tapia. Te propongo a ti y a los amigos para ir cerrando. ¿Ya vamos cerrando? Sí, nos quedan dos minutos. Muy bien. En revisar simplemente los titulares de prensa de los medios nacionales y ver qué es lo que publican a esta hora. Diario El Comercio dice: el gobierno propone plan agrícola y otras medidas para salir de la crisis. Varios ministros de Estado anunciaron este miércoles 9 de octubre un plan enfocado en el sector agrícola y reiteraron la decisión del gobierno de ir a un diálogo. José Augusto Briones, secretario general de la presidencia, señaló que el gobierno está dispuesto a ampliar la discusión con los sectores indígenas para alcanzar acuerdos. El funcionario dijo que se reunió el martes en la noche con varios representantes de sectores sociales. Dijo que se trata de conversaciones iniciales para fomentar confianza entre las partes. El plan, que tiene 6 puntos, algunos de ellos son pedidos de esos sectores. En el marco del diálogo señaló que el Ejecutivo propone un programa enfocado en el agro. Ese plan contempla trabajar en el sistema de riego parcelario, reestructurar las deudas para asociaciones que no han podido pagar parcelas, un seguro agrícola, la condonación del 100% de deudas que se mantienen con Senagua, kits tecnológicos, 4 centros de acopio de productos. Por acá, Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil recoge marcha convocada por Viteri y Nebot, reúne a miles de personas en Guayaquil. Este 9 de octubre, fecha en que se celebra la independencia de la ciudad, la tónica en Guayaquil no fue de celebración, sino de carácter político. La marcha convocada por la alcaldesa Cintia Viteri y el exalcalde Jaime Nebot en el contexto del paro nacional ante las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno reunió a miles de personas en las calles del centro de la urbe. La avenida 9 de octubre fue el punto de encuentro y el sitio elegido por los líderes del Partido Social Cristiano para dar su discurso ante la ciudadanía. Paradójicamente, nos encontramos en el mismo sitio un 9 de octubre clamando por nuestra libertad, dijo Cintia Viteri. Mientras tanto, el Universo hace un extracto de las declaraciones del vicepresidente en horas del mediodía. Otto Sonnenholzner dice: no retrocedemos, lo único que peligra es la dolarización. Al informar sobre los avances de los diálogos con diversos grupos que protestan contra las medidas económicas, el vicepresidente Otto Sonnenholzner desde Guayaquil informó que ahora están enfocados en volver a la paz
y a la calma. De esto hablaremos en las siguientes emisiones informativas. Doy paso a Santo Domingo de los Áchilas. Abrazos, televidentes de Majestad Televisión. Ya están listos los compañeros Marley Vargas y todo el equipo del informativo para la tercera emisión ahí en nuestro canal Majestad TV. Igualmente cerramos la transmisión a través de Facebook y de la señal de radio. Con nosotros, obviamente haciendo votos para que se pueda recuperar la calma, la concordia, la conciliación en la República, cerramos nuestro trabajo correspondiente a la jornada del día de hoy. Obviamente, cuando la situación y la noticia lo amerite, estaremos nuevamente con ustedes. Abrazos con los contertulios y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.